Bueno, muy buenas tardes. Un saludo muy especial para todas las personas que en este momento se conectan a Facebook. Estoy sobre la mesa, un programa de la Veeduría Ciudadana, el Plan Estratégico de la Comuna 6, que se emite sobre la mesa fin de semana. Siempre se me escapa ese pedacito, que se emite todos los sábados a partir de las 3, de las 2 de la tarde. Hoy estamos arrancando un poquito más tarde. Hemos tenido un poquito de dificultades, pero aquí estamos como en los últimos 200 programas Jenny Astridis. Este es el programa número 200. Hoy estamos celebrando, estamos de celebración porque estamos cumpliendo, llegamos al programa número 200. Jenny, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Víctor. Muy feliz, muy contenta de acompañarte en este programa número 200 de la Veeduría Estratégica del Plan, de la Veeduría Ciudadana, del Plan Estratégico de la Comuna 6. Y buenas tardes a toda la audiencia que nos está escuchando el día de hoy. Hoy realizaremos, pues, como tú dices, un recorrido por algunos programas que hemos realizado. Y bueno, vamos a contar con unos saludos de unas personas que nos han acompañado también en este programa. Y muy interesante va a estar el programa de hoy. Felicitaciones, Veeduría Ciudadana del Plan Estratégico de la Comuna 6 por esta emisión número 200 de este programa tan importante para la comunidad, para el empoderamiento social y para el control social desde la comunidad. Muchas gracias, Víctor. Bienvenidos y bienvenidas a todas y todos. No, muchas gracias a ti, Jenny. Jenny digamos, se ha convertido en estos últimos, yo no sé si 10, 15 programas, ¿cuántos programas ya llevamos, Jenny, acompañándonos aquí? Por ahí unos 10, ok. Empezamos como en el 170 y pico. Ah, no, Sí. entonces Como ya en el llevas muchos. 173 más o menos. No, ya Bueno. llevamos, ya llevas 23 programas, Jenny, no, y que hay que decirlo, pues. Jenny llega con toda la energía al programa, llega con toda la fuerza, llega encargándose de toda la parte de la preproducción, haciendo todo el ejercicio que hay que hacer para un programa de esto, porque esto hay que prepararlo con tiempo, hay que invitar a las personas que nos van a acompañar. Es todo un proceso que hay que hacer y que Jenny, por esa chispa tan grande que tiene, la cogió rápido y rápido también se empoderó de lo que es una transmisión de este tipo de programas. Sí, como dice Jenny, vamos a estar haciendo un recorrido. Voy a aprovechar aquí, les voy a montar, a mostrar un poco lo que es la página de aquí de la página del YouTube, la página que tenemos nosotros en YouTube. A ver, aquí les muestro un poco las imágenes y con esa página nos vamos a estar orientando hoy para precisamente hablar sobre o para precisamente para ir revisando los programas que hemos hecho. Desafortunadamente, Jenny, me encuentro por aquí, yo no había, hacía rato no revisaba esta página, pero me encuentro por aquí que no tenemos todos los programas. Arrancamos aquí como en el programa número 44, estoy viendo aquí. Pero, sin embargo, pues los otros deben de estar en Facebook porque inicialmente arrancamos a través de Facebook y fuimos colgando algunos otros en YouTube. Jenny, lo que decías es cierto, tenemos y a todos los oyentes, muchas gracias porque también los oyentes y las personas que nos ven en Facebook, los que nos oyen a través de la emisora de los 88.4 FM, emisora comunitaria Zona Radio los días miércoles, y las personas que nos ven a través de Facebook y posteriormente cuando se entran a YouTube, nos ven en YouTube, pues los programas, estos programas que hemos venido haciendo, no los tenemos todos ahí en YouTube, pero una gran parte sí está en Facebook. Y como decía Jenny, pues ahí hay unos oyentes, unas personas que nos ven y a ellos muchas gracias. Algunos de ellos nos mandaron mensaje también y los vamos a tener aquí. Porque además, Jenny, han sido también oyentes e invitados. Muchas de las personas que han estado, que nos ven, que son líderes sociales, personas que tienen que ver con el liderazgo en las comunas, en la ciudad,
Pues también han estado aquí como invitados y pues también nos han dado ese saludo. Tenemos saludos de personas que hemos encontrado de otras ciudades inclusive y que también nos han acompañado. Es un grupo muy grande de personas que han estado y que vamos a estar, pues vamos a tener alrededor de 22 saludos, Jenny, que nos enviaron y con esos vamos a estar pues interactuando hoy. Jenny, también hay que decir que también... Pues voy a empezar, vamos a empezar con el programa número uno, Jenny. Aquí no está en esta página de Facebook, pero en el programa uno nos acompañó Ramiro Albeiro Sánchez, que además pues estuvo en otros varios programas. Ramiro Albeiro Sánchez es un abogado que es también, fue un edil de la ciudad de Medellín, de la ciudad de Medellín y... que estuvo, ha tratado temas muy interesantes. Tiene una trayectoria desde su carrera como edil en la Comuna 13, pues demandó el presupuesto participativo, no solo aquí en la ciudad de Medellín, sino también en el departamento de Antioquia. Entonces, pues, es una persona muy interesante. Y que estuvo varios temas, varios programas, porque además pues también tiene el trabajo o sea, ha hecho una gran investigación en el tema de los ediles, en el tema del presupuesto participativo, en general en el tema de la participación ciudadana, en temas en temas constitucionales. Entonces, si te parece, Jenny, o querías decirnos algo ahí al respecto. Pues yo quisiera como resaltar este ejercicio de empoderamiento ciudadano que se realiza desde este programa que impulsa la Veeduría Ciudadana del Plan Estratégico de la Comuna 6, llamado Sobre la Mesa, que es muy importante pues los temas que se trabajan en el programa articulado con la comunidad y que pues lo que propendemos desde este programa Sobre la Mesa es que se realice pues también entregarle herramientas a la ciudadanía de manera que pueda también realizar ese ejercicio de control social, pero también que pueda conocer qué es lo que está sucediendo en el territorio, qué es lo que pasa también en la ciudad y en el país, ¿sí? Es decir, de una manera muy integral, informar y también formar ciudadanía para el empoderamiento pues de la comunidad. Y adicional a eso, muy valiosa la articulación que tenemos con la emisora Zona Radio, que es 88.4 FM, que pues también nos hace esta transmisión y a través de esta transmisión logramos que llegara muchas más personas a través de esta emisora comunitaria. Entonces, la importancia también de los medios alternativos y ciudadanos de comunicación para la formación y el empoderamiento ciudadano es muy importante. Y felicitaciones, Víctor, y Veeduría Ciudadana, y también desde la estrategia de comunicaciones, porque este programa pues también hace parte de esa estrategia de comunicaciones de la Veeduría Ciudadana en articulación con todos los procesos sociales de la Comuna 6, pero también de la zona noroccidental de Medellín y del país. Entonces, iniciemos, Víctor, con este programa número uno tan bonito del que nos estás hablando. Sí, Jenny, antes de escuchar el saludo de Ramiro Albeiro, que muy amablemente nos envió su saludo, pues permítame que por aquí me dice, ahí está Elvin Pino, como siempre, y a él muchas gracias porque ha sido un gran colaborador de este programa, ha estado siempre ahí pendiente desde casi yo creo que desde el inicio, por aquí nos contará Pino desde qué programa arrancó él, pero siempre ha estado ahí pendiente colaborándonos en un montón de cosas aquí en el programa. Nos dice, para ver el primer programa, métanse por la playlist completa del programa. Lo que pasa es que yo lo estoy viendo en la página principal. Pero tenemos una página donde, perdón, tenemos una lista de todos los programas y yo no había mirado eso. Muchas gracias, Pino. También está por aquí Wilson Enrique Pineda. Buenas tardes. Cordial saludo desde la Veeduría Nacional
de la Participación y Acción Comunal, BENACOM. Y él es Wilson Pineda. Un agradecimiento muy especial a Wilson. Por aquí estuvo don Carlos Alberto, también estuvo en este programa. Vamos a escuchar también el saludo de él por acá. Bueno, vámonos entonces a ver el saludo, a escuchar y a ver el saludo de Ramiro Albeiro Sánchez. Buenas tardes para todos. Aprovecho esta oportunidad de saludar y felicitar a la Veeduría Ciudadana del Plan Estratégico de la Comuna 6, a Jorge y a Víctor y a su equipo de trabajo por su programa Sobre la Mesa en su emisión 200. Cabe resaltar que el derecho a la libertad de información, de opinión, se concibe así como un derecho fundamental, cuyo ejercicio goza de la protección jurídica y a su vez implica obligaciones y responsabilidades. Mis más sinceras felicitaciones por su programa Sobre la Mesa. Bueno, nos hacía Ramiro Albeiro, nos hacía un recorderes ahí el tema del derecho fundamental que tenemos todos los colombianos, y yo diría todas las personas en el mundo, a la libre expresión, a la opinión. Y nos decía también pues que ese derecho también tiene unas responsabilidades, y yo creo que en ese sentido pues hemos tratado en este programa de guardar esa responsabilidad que significa también pues hacer, llevar información a las personas a través de estos medios. Hemos tratado de ser muy rigurosos en eso, hemos tratado de que la información que sale de aquí pues sea una información, además de que sea pues verídica, pues también sirva de algo para las personas que nos ven y nos escuchan. Jenny. Sí, es muy importante el llamado y este saludo que nos realiza el compañero, porque en realidad pues estamos en un momento crítico a nivel de democracia y a nivel también de la participación ciudadana, y en ejercicio también estamos reivindicando el derecho a la protesta social y a la manifestación pacífica, porque esto está siendo muy criminalizado. Entonces, estos programas que se emiten a través de Sobre la Mesa permiten también ejercer ese derecho a ser informado, ¿sí? A informar y ser informado, pero adicional el derecho a la libre expresión, porque acá las personas que vienen han expresado también desde sus diferentes posturas o desde sus diferentes roles cuáles son sus posturas y qué es lo que piensan. Entonces, de alguna manera, este programa también ha sido muy valioso a nivel comunitario para permitir conocer las voces de las personas que trabajan en los diferentes procesos sociales y comunitarios. Jenny, le cuento que otra de las personas que fueron de los pioneros, digámoslo así, los primeros que llegaron al programa Sobre la Mesa, fue Joaquín Arley Orozco, es de su comuna, de la comuna 5. Y también pues estuvo aquí en el programa. Desafortunadamente nos iba a mandar un mensaje o nos lo mandó, pero se equivocó en una parte, entonces prefirió repetirlo y no nos alcanzó a llegar, pero es como una de las personas pues que también fue de las primeras que estuvo aquí. Jenny, vea, mirando aquí, mirando el programa, espérenme, ya le digo en qué programa, en el programa número 100, en el programa 44, que más o menos fue donde arranqué a mirar, también estuvo César Callejas. En el programa 46 tuvimos a una servidora del Colegio Mayor, una empleada del Colegio Mayor, Vilma Rosa Mamaní, del Colegio Mayor, que estuvo explicándonos algunas cosas sobre el presupuesto participativo. Lo voy a buscar por acá, el 44. El programa 44... Sí. Jenny, Vilma Manani. Ella Manani. Es como la profesional que orienta en el Colegio Mayor. Entonces lo pronunciamos mal en el programa, porque yo saqué esto.
Vilma Rosa Mamani. Entonces es mamán. Mamani. Sí, Ah, es bueno. como un origen indígena también el apellido, todo Ah, bonito. muchas gracias, Jenny, por recordarme eso, porque no tenía claro eso. Ven, qué raro, no se ve la imagen, se ve el video, pero se ve la página, pero no se ve la imagen del programa, hombre, qué falla. Pero bueno, ahí teníamos pues la imagen. Hoy, otro de los personajes, Jenny, o de los invitados más bien que tuvimos en el programa, muy tempranamente, le voy a contar, es Luz Amparo Mejía. ¿Usted sabía eso, Luz Amparo? Y es muy, Claro. y además de ser pues una constante seguidora de este programa, pues ha estado en el programa pues varias veces, y nos vamos a encontrar a lo largo del de las del ahí en todos los programas, revisándolo, me encontraba que tenemos unos invitados que se repiten varias veces, y eso quiere decir una cosa, Jenny, y es que esos invitados tienen unas características muy importantes dentro del desarrollo de nuestra comuna y dentro de la participación ciudadana en la ciudad de Medellín. Entonces, por determinadas razones, pues de diferente, inclusive de temas diferentes, pero que tienen que ver con la planeación del desarrollo de los acontecimientos que iban pasando, pues los íbamos invitando y iban llegando, pues, y a veces, pues, varias veces. Entonces, Luz Amparo Mejía es una de esas invitadas que ha tenido. Vamos a ver, Jenny, vamos a tener que darle un premio al invitado que más veces haya venido al programa, ¿le parece? Sería interesante, pues ya incluso podríamos invitarlo al equipo para que también fortalezca al equipo. Pues le digo, Jenny, que pasa, le pasa. Mire, Hamilton Suárez, es uno de los que también varias veces fue invitado al programa, estuvo en el programa, y hoy ya hace parte de la estrategia de comunicaciones. Entonces, sí, claro, y Amparo, claro, está invitada para que proponga temas y para que los desarrolle. De hecho, con Amparo hicimos, Jenny, otra experiencia de comunicación comunitaria y alternativa, que fue el programa Debates Comuna 6, que lo iniciamos con varias organizaciones y varios líderes de la comuna. Hicimos, no, no sé, alrededor de creo que 20 emisiones. Desafortunadamente, por diferentes razones y ahora por el tema de la emergencia sanitaria, porque este año estábamos pensando retomar nuevamente Debates Comuna 6, pero desafortunadamente la emergencia pues nos puso en otros roles, en otros cuentos, y limita mucho también algunas cosas. Entonces no podemos continuar con Debates Comuna 6, pero por supuesto Amparo está cordialmente invitada para que traiga sus temas y los ponga aquí con sus propios invitados, como lo hace Jenny. Claro que sí. Y sería interesante volver a retomar también este asunto de los debates en la Comuna 6, bueno, y en otras comunas, porque hay momentos y hay tema todavía que es importante también debatir, sobre todo el ejercicio de la presupuestación pública que se está haciendo también en los territorios, ¿no es cierto? Y el ejercicio de la planeación local, todo esto pues hace parte también, de hecho, es transversal a la veeduría ciudadana del plan estratégico, porque de hecho la veeduría está muy atenta también a ese direccionamiento desde los recursos públicos en la comuna. Jenny, y además porque en ese programa, en ese espacio que se realizaba desde la biblioteca, desde el auditorio, el Teatro Macondo, en la biblioteca 12 de Octubre, Gabriel García Márquez, pues eran un asunto distinto. O sea, no era como sobre la mesa, pues, que tocábamos temas más de, digamos, del acontecer en la planeación del desarrollo y la participación ciudadana, sino que eran más unos temas a profundidad, de desarrollarlos, conversarlos con invitados especiales. También pues participaron ahí algunos invitados muy especiales. Jenny, ¿le parece si entonces escuchamos el saludito de Amparo? Vámonos entonces con el saludo de Amparo. Vamos.
Bueno, buenos días. Soy Luz Amparo Mejía de la Corporación Madres de la Candelaria y hoy quiero unirme a la celebración del programa número 200 de la Veeduría Ciudadana del Plan Estratégico de nuestra comuna 6-12 de octubre. A los compañeros de la veeduría quiero decirles felicitaciones porque a pesar de tantas cosas han seguido luchando porque las cosas en el territorio se den de la mejor manera, porque las cosas se hagan justas y equitativas. Hoy en su programa 200 quiero darles de todo corazón mis felicitaciones y espero poder celebrar con ustedes el programa número 1000. Felicitaciones veeduría, felicitaciones Víctor, felicitaciones. Bueno, ¿qué se me hizo Jenny? Se me perdió Jenny. Bueno, no, pues sí, muchas gracias Amparo por ese saludo. Como decíamos, Amparo, pues además de ser es consejera del sector cultura, del sector de salud en la Comuna 6, es una líder muy proactiva del tema de los derechos humanos. Bueno, participa en diferentes instancias aquí en la comuna, en diferentes instancias de participación ciudadana. Jenny, que la reconoce y la conoce sí, de otros ejercicios, ¿no? Claro, Víctor. Adicional a ello, también hay que reconocer que Amparo Mejía es también consejera de paz, igual que yo en el Consejo Municipal de Paz, Convivencia, Reconciliación y No Estigmatización. Y desde allí también estamos impulsando pues todas estas acciones para esta construcción de paz territorial que es tan importante reflexionar y bueno, cómo construir esa paz territorial y en qué consiste también esa paz territorial, sobre todo hablando de paz en términos urbanos, ¿sí? Porque las ciudades también necesitamos urgentemente hablar de procesos de paz y hablar de paz urbana con toda esta situación de seguridad estructural que hay en la ciudad. Sí, Jenny. Jenny, vea, por acá la saludan. Cárdenas, felicitaciones a Jenny y al equipo de producción. Jenny, la saludan por aquí en la conmemoración de los 200 programas de Sobre la Mesa. Ay, tan lindo, Fidel es un amigo, hermano, un docente hermoso, un creativo, un ser humano hermosísimo, muy creativo también, y que yo recuerdo con Fidel también cuando estábamos en esos procesos con la emisora comunitaria, pues también, y con la corporación Simón Bolívar, en este ejercicio de formación, formación comunitaria para las comunicaciones. Entonces, como comunicadores populares, recuerdo también que nos estábamos formando en ese ejercicio para poder también transmitir en estos medios de comunicación populares. Entonces, muchas gracias, Fidel. Qué rico saludarte y qué rico que estés observando el programa. Este programa número 200, con la persistencia y la coherencia de la veeduría estratégica del plan de la veeduría ciudadana del plan estratégico de la comuna 6. Por ahí Jenny también está Juan Carlos Restrepo, que más adelante vamos a escuchar también el saludito de Juan Carlos Restrepo, a quien de una vez le decimos muchas gracias por ese saludo. Don Jorge Iván Echavarría, prenda su cámara que no se está viendo. Tenemos también ya por ahí a Jorge Iván Echavarría, Jenny, pero como que está tímido, está tímido y no quiere prender la cámara. Vamos a ver si... Qué rico. ¿Cómo, Jenny? Qué rico contar con Jorge en este programa, porque de alguna manera pues también él y todo el equipo de la Veeduría Ciudadana han impulsado este programa y han puesto alma, vida y sombrero para la ejecución de todo este ejercicio tan importante para la comunidad. Jenny, lo asustaste y se salió. Lo asustaste. Por ahí está Joana. Si Joana quiere dar un saludito aquí al aire, también le envío el link para que se conecte y dé su saludito. Jenny, vea, este programa y el ejercicio de veeduría ciudadana, pues afortunadamente, aunque no hemos tenido sí hemos tenido muchos resultados en el tema de control social, al menos en poner sobre la mesa, como se llama el programa,
poner sobre la mesa el debate de los temas de control social en la participación ciudadana y en la ejecución de los recursos. Don Jorge, bienvenido. Compañeros, ¿cómo han estado ustedes? Aquí charlando, conversando lo más de rico. Jorge, un abrazo. Un saludo para ti, Jenny, un saludo para ti, Víctor. Una maravilla verlos hoy que estamos de fiesta. Hoy estamos con estos 200 programas cumplidos con mucho sacrificio y con la ayuda de muchas personas que han estado con nosotros y obviamente de la Corporación Simón Bolívar, que siempre ha estado ahí al pie del cañón con nosotros. Excelente. Sí, Jorge, les estaba diciendo, estaba contándole a Jenny y a las personas que en este momento nos ven y nos escuchan, que el ejercicio de control social pues nos ha dado algunos resultados aquí, digamos, al menos en colocar sobre la mesa el debate de temas de participación ciudadana, de control social, de planeación del desarrollo, y algo se va transformando el territorio, aunque muy lento y no logramos pues los impactos que quisiéramos, pero bueno, algo se va recogiendo ahí, algunas personas empiezan a escuchar, otras de pronto no, pero bueno, ahí se van sumando fuerzas, se van sumando ideas, se van sumando el trabajo que vamos haciendo. Y pues también, Jorge, lo que sí nos ha dado es unos resultados muy interesantes en el tema de premiación. Hemos tenido reconocimiento por parte de la Secretaría de Participación Ciudadana, por parte del Ministerio del Interior, por parte del Senado de la República y la Cámara en su comisión de ética, que a propósito nos decía por ahí, aquí estamos recordando cosas, nos decía, ¿cómo es que se llama este compañero, hombre, que tiene el tema de medio ambiente, que se me va el nombre ahora, hombre? El tema del medio ambiente con el reciclaje y todo eso, que está muy, un programa muy interesante hoy en la Comuna 6. ¿Cómo es que se llama? Es de la Comuna, Guillermo Lombriz. Guillermo, sí. Guillermo nos decía a nosotros, oiga, y ustedes se sienten muy felices porque los condecoró la entidad más corrupta del país. Pero uno lo que reconoce es la institución. Puede que en el Senado de la República hayan muchos corruptos, pero la institución, uno esperaría que la institución no se manche, que la institución no caiga en esos cuentos. Ve, por ahí está Estrados Comunales también, don Oscar, un saludo muy especial, también nos tiene por ahí el saludito para más adelante. Entonces les estaba diciendo esto porque en esos premios y en esos pues, reconocimientos que nos han hecho, tuvimos la oportunidad de viajar dos veces a Bogotá, y allá en Bogotá conocimos una persona muy interesante, que también estaba recibiendo en ese momento una premiación con nosotros, pues, o el reconocimiento más bien con nosotros por el trabajo de control social que hace en su departamento, que es el Valle del Cauca. Le estoy hablando del profesor Maximino Mafla, quien estaba pues por allá por Bogotá recibiendo ese reconocimiento. Y él también nos envió un saludito que lo vamos a ver enseguida. ¿Ibas a decir algo, Jorge? Sí, yo recuerdo también que en esa premiación conocimos al que era alcalde en ese entonces del municipio de Granada. Recuerda que hicimos con él muy buenas migas y me dejaba muy impresionado lo que él nos decía, porque Granada para entonces tenía un presupuesto anual de 5 mil millones de pesos. Óigase bien, 5 mil millones de pesos. Y él nos decía, yo tengo que gestionar por fuera lo que me manda la gobernación de Antioquia, tengo que gestionarme 7 mil millones de pesos más. Entonces yo hacía ese paralelo con lo que respecta al presupuesto participativo que entra en la Comuna 6, y yo me quedé impresionado. Como un tipo de estos manejaba y controlaba entre comillas pues todo un municipio con 5 mil millones de pesos, y aquí nos damos el lujo de despilfarrar 13 mil millones de pesos. Y me quedaba yo como impresionado por ese cuento.
Jorge, ahí te voy a hacer un recorderis. No fue en la, no fue ese encuentro con este mandatario, no Ah, fue en la, sí. en ese, sino en el del Ministerio del Interior. Sí, tienes razón. Gracias ahí por la corrección, Víctor. Sigo reportando, por aquí está Giovanni Villa, un saludo muy especial para Giovanni, tiempo sin saber de Giovanni, ¿en qué andará Giovanni, hombre? Cuéntenos por ahí qué está haciendo Giovanni Giovanni. Villa, Giovanni Villa, un sí. defensor Él, de derechos humanos, ¿cierto? sí, tema de derechos humanos en la comuna, también de comunicaciones, Víctor. también. Está también por ahí Audrey Aricapa, una oyente fiel de una tele, pues una seguidora fiel de este programa. Sí, Jorge, ibas a decir algo. Lo que pasa es que ¿Está? yo, como entré un poquitico tarde, no sé cómo están retomando ustedes la línea del tiempo, pero a mí sí me gustaría recordarle a todas las personas que nos están viendo esa experiencia que hemos tenido nosotros dos, en particular con los medios de comunicación comunitarios. Nosotros que empezamos con la corporación Dynamis, empezamos un programa de Tome Nota. ¿Recuerdas, Víctor, que con este programa nos ganamos un concurso en Confama para realizar otros 10 programas más, pero que sin embargo, terminados los 10 programas, nosotros seguimos con Tome Nota. De ahí seguimos con otro programa que lo llamamos Parque Central, que lo hicimos con Coproquén. Recuerdo yo que lo hicimos con Coproquén, que yo era el director de producción. Y a todos esos pinitos de comunicación que hemos venido haciendo. Gran frustración teníamos nosotros, y me corrigen si estoy equivocado, Víctor, cuando nosotros en el ejercicio de veeduría, que es un ejercicio que se ha tratado y se ha hecho lo posible por invisibilizarse, y nosotros con esas ganas de dar a conocer este ejercicio, de los resultados, los hallazgos, todo ese tipo de cosas, pero que coincidencialmente veníamos planeándolo ya, pero en ese tiempo nos salió al paso el compañero Johnny, un joven que fue movilizador y que fue también trabajador en el equipo de producción de la Corporación Simón Bolívar en la emisora Zona Radio. Y nos hizo la propuesta y nosotros de una le paramos la caña y arrancamos con el programa. Entonces, en ese histórico de sobre la mesa, ahí también está el espacecito para mencionar a Johnny. No recuerdo el nombre, él sé que él se hace llamar Johnny Movilizador, pero nos Sí. sirvió y fue de gran ayuda para nosotros arrancar con este programa sobre la mesa. Sí, Jorge, era Johnny. A ver, primero una cosa, Jorge, lo que nos estabas diciendo de Parque Central, fue con Parque Central que nos dieron el reconocimiento Sí, fue con para el Parque programa. Central, Y la correcto. otra cosa, sí, Johnny era el productor de en esa época, Camilo López, en ese momento era Johnny cuando llegamos al programa, cuando iniciamos en sobre la mesa en la emisora comunitaria. Audrey también nos mandó saludito y ahorita lo vamos a escuchar. Jorge, vea, le dice estratos comunales, le dice don Oscar. Jorge, le fue muy bien en Hidroituango, fueron muy generosos con las buenas dosis de sopa. Ah, Jorge, que te comiste toda la sopita en Hidroituango, dice, ¿será que te Don está viendo Oscar, muy cachetón o que te está viendo muy eso es cachetón? bullying. Recuerde que las cámaras siempre le aumentan a uno los cachetes. Ay. Bueno, Un saludo para vámonos don entonces. Oscar. Les estaba haciendo un contexto de lo que era salir por allá, pues que nos tocó, que fuimos por allá a recibir esa, porque le tengo pues también el saludo del profesor Massimino. A él muchas gracias. Nos está proponiendo y tenemos que ponernos las pilas, Jorge, a trabajar ese tema, el tema de la, ¿cómo es que se llama? La asamblea, no, es una asamblea, pero es de veedurías o de control social a nivel internacional. Qué Y bien. este año se está pensando hacer virtualmente y quisiera que de pronto Medellín fuera como un eje de ese evento tan importante que se hace Excelente. cada año. Vamos entonces a escuchar el mensaje, el saludo del profesor Maximino. Un saludo para todos. Mi nombre es Maximino Maflarango. Soy el presidente de la Biblioteca de Control del Estado Corte Social. Hoy quiero felicitar a los gestores del programa Sobre la Mesa por la misión número 200, programa del Plan Estratégico de la Comuna 6 de Medellín. Sobre todo por la tarea denodada que han venido desarrollando en pro de crear una cultura democrática de la participación de los ciudadanos en el control social de los asuntos públicos.
Por tal razón, la invitación muy cordial a todos los colombianos es que sigamos trabajando en el tema de la educación, en la vigilancia, el control y sobre todo la fiscalización compartida con los organismos de control en el tema de la gestión y de los asuntos públicos en general. El gran reto es construir herramientas pedagógicas que permitan conocer la veeduría ciudadana como algo de la cotidianidad del pueblo colombiano. Y en ese sentido, y a manera de reflexión final, son mis deseos que ojalá el ejercicio de la veeduría se convierta en algo tan habitual, tan cotidiano, como el de gustar una exquisita bandeja paisa o una mazamorra con panela. Muchas gracias. Oiga, Jorge, dice Audrey, efectos de la cámara, jaja. Incrédula. Esos cachetes no son cámara, dice. Es que lampiño, pero esos cachetes no son de niño. Jorge, decía dos cosas muy interesantes el profesor Maximino Mafla. Uno es el tema de la educación, que un poco hemos tratado de hacer aquí pedagogía en el tema de control social. Pero, y el otro es que él hace un símil muy interesante, muy. Él dice, qué bueno que el control social, pues estoy parafraseando, lo que el control social se convierta en algo así como la mazamorra con panela y la bandeja o los frijoles. Porque sí, desafortunadamente, aunque es, pues como lo dice, con un poco en broma, un poco jocoso, la verdad es que hoy para los colombianos y para mucha parte en el mundo, el control social, que es un mecanismo que nos permite a nosotros cuidar los recursos públicos, está siendo tomado como si fuera un sapo. La figura es esa, la imagen es esa, el sapo, que un poco viene trabajando Transparencia por Colombia, que también lo tenemos por ahí con un saludo. Transparencia por Colombia, un poco legitimar esa palabra del sapo. Ellos tienen otra palabra del idioma inglés que yo creo que es no soy capaz de pronunciarlo, pero es otra palabra que quiere que se normalice y que no sea peyorativa, porque en realidad el control social es necesario y que se generalice es una forma de frenar a los corruptos, de parar a los corruptos. Y es que es una forma, Jenny, compañera Jenny, Víctor, y a todas las personas que nos están viendo, es que el control social y las veedurías o interventorías han sido malinterpretadas. Y yo no sé cómo decir, nos toman como unos sapos, como unos metidos, y no sabiendo que este cuento del control social lo único que quiere es que las cosas se hagan bien hechas. Dejarles un mensaje, una reflexión, muchachos, no vamos por buen camino. Y de hecho, pues nosotros con el objetivo que tenemos, que es el plan estratégico de la Comuna 6, y que una de las cosas que nosotros decimos es que nuestro plan estratégico es funesto, que nuestro plan estratégico no está garantizando ninguna transformación social, pero que sin embargo, tanto la administración como la gobernanza local han hecho caso omiso de estas sugerencias que nosotros hacemos, cuando les decimos que es que los indicadores, en esa batería de indicadores no hay indicadores de impacto, cuando realmente los proyectos sociales, el objetivo principal de un proyecto social es generar transformaciones sociales, y si no forma y si no tiene estos impactos que generen transformaciones sociales, no tiene sentido alguno la inversión. Entonces, cuando nosotros decimos esto, han hecho caso omiso, se lo hemos dicho a planeación, a participación, a la misma academia en su momento es UME, se lo hemos dicho a la misma gobernanza local, a las organizaciones sociales, y yo no sé por qué no le han parado bolas a esto, porque los planes estratégicos, y estoy convencido que la Comuna 6 no es la excepción, los planes estratégicos como están construidos ahora son un barril sin fondo. Entonces, simplemente es decir que ojalá que la gobernanza local no fuera tan terca, no fuera tan obstinada y pararan bolas de estas recomendaciones y reforzaran esos planes estratégicos. Y este es el mensaje para la Comuna 6, por ejemplo, cuando ya se acerca una actualización del plan estratégico, y que sería muy bueno que se pusieran a mirar y que nos sentáramos a dialogar con respecto a la estructura, la forma y fondo del plan estratégico de la Comuna 6. Uno de los de las gobernanzas locales, por el contrario, dice que es que nosotros
estamos ofendidos porque ellos no hacen lo que nosotros queremos hacer. Y no se trata de eso, muchachos de la gobernanza, que nos están escuchando, que sé que bajo cuerda nos ven por ahí a ver qué estamos hablando de ustedes. No se trata de que ustedes hagan lo que nosotros decimos como veeduría, pues igual nosotros como veeduría actuamos al margen de la ley. Estamos actuando, siempre estamos mirando que todo sea coherente y que todo tenga un buen final, pero por no escuchar, son los resultados que tuvo el anterior plan estratégico de la Comuna 6, donde su misión era vivir dignamente y no sabemos qué tan dignamente llegamos a vivir. Y así va a llegar 2022 más o menos, que creo que está el plan de desarrollo local de este último periodo, que va a terminar el periodo y tampoco vamos a llegar a saber qué tan bien estamos viviendo. Entonces yo creo que es el momento de que nos sentemos, hagamos reflexiones, y yo siempre he dicho, la estrategia está en trabajar unidos, pero mientras que estemos desarticulados, unos buscando el dinero y nosotros por aquí, como unos apóstoles, como decía el veedor del aeropuerto o la Herrera, unos apóstoles dándole a esto, y ellos simplemente por su arrogancia y por sus egos y sus ambiciones, simplemente tapándose los ojos y sometiendo a la comunidad todos los días al subdesarrollo. Bueno, pues yo quisiera también como mencionar algo con respecto a la construcción de paz, que incluso ahora cualquier persona que hable de paz ya es un enemigo, ¿no es cierto? Y lo que vemos también, que esto se da también con el asunto del control social. Yo considero que todo ciudadano, toda persona, todo colombiano o colombiana debería tener muy claro este ejercicio de control social, y debe empoderarse también para hacer ese control social, no solamente en la comuna, en el barrio, en la Junta de Acción Comunal o a la JAL, sino también en la ciudad, al consejo y al alcalde municipal, pero sino también en el país y en la gobernación. Es decir, nosotros como ciudadanos debemos empoderarnos realmente para poder lograr avanzar y lograr esas transformaciones sociales, y que el recurso público se invierta en lo que realmente se requiera, porque lastimosamente vemos mucho ejercicio de corrupción desde la base social, desde las mismas organizaciones sociales, lastimosamente caen también en ese ejercicio. Y el ejercicio de los gamonalismos y también de los controles, digámoslo así, porque no hay pesos y contrapesos al interior de las comunas. Entonces hay unas hegemonías arrolladoras que si tú no estás en esa hegemonía, te beneficias de lo que es el presupuesto participativo y el plan de desarrollo local, cuando esto debe ser para toda la población, es decir, los más de 206 mil habitantes que hay en la Comuna 6 deben beneficiarse de este plan estratégico de desarrollo de la Comuna 6, pero observamos que muchos de estos ejercicios de presupuestación pública se quedan en manos de unas pocas organizaciones sociales y de unos cuantos líderes, y esto es bastante delicado. Entonces, lo que mencionaban ahorita también del presupuesto de un municipio, ¿cómo es posible que nosotros en una comuna tengamos un presupuesto mayor incluso que lo de un municipio, así sea tipo C o tipo B? Pero ese municipio requiere también unas atenciones, es decir, aquí hay una gran desigualdad social y una gran inequidad también desde la misma presupuestación pública. Y aunque sabemos también pues que el tema de la población en Medellín también juega, ¿no es cierto? Porque estos municipios de pronto no tendrán más de 500 mil habitantes, pero una de nuestras comunas sí puede tener, pues nosotros, por ejemplo, en la Comuna 6 tenemos más de 206 mil habitantes. Entonces, de alguna manera, eso también hay que revisar cómo se está distribuyendo el presupuesto público y cómo la ciudadanía puede participar y debe participar en ese ejercicio de control social. Sí, compañero, dale, Jorge. Jenny, tú tienes toda la razón con respecto a eso de los pequeños municipios. Y mire lo que nos decía el alcalde de Granada en ese entonces, y era que él mismo tenía que gestionar los otros 7 mil millones de pesos, que me acuerdo que uno de sus cooperantes era la China, ¿sí? Nosotros aquí en la Comuna 6, por ejemplo, tenemos un
un fortín tan supremamente amplio que ni siquiera los líderes comunitarios o esos que se están quedando con el presupuesto salen de ahí. Porque es que 10 mil, 13 mil millones de pesos es muy bueno, porque ahí se quedaron. Porque ni siquiera tienen la capacidad para gestionar recursos aparte de presupuesto participativo o recursos internacionales. Entonces están en la empresa privada. Exactamente, entonces están en la zona de confort. Yo el día de mañana que se tenga que hacer una evaluación del plan de desarrollo de la Comuna 6, a mí sí me gustaría saber qué tantos recursos internacionales o de la empresa privada gestionó la gobernanza local. Me encantaría. Compañero, vea, sí. Muy interesante el tema que ustedes están tratando, pero como hoy tenemos muchos saludos, que no se nos vayan a quedar emochilados. Entonces, sí, por aquí también está en el programa, también Jorge y Astrid, Jenny y Astrid, han estado entidades del gobierno, del control, de la administración de lo público, nos han estado acompañando ahí en el programa de diferentes formas. Estaba, por ejemplo, les cuento por aquí, ¿cómo se llama? Bueno, de la biblioteca pública, de la biblioteca Tomás Gabriel García Márquez, nos acompañó la administradora o la directora de la biblioteca, estuvo con nosotros contándonos todos esos servicios que ellos prestan allá en la biblioteca. También estuvo también Freddy Andrés Robledo Martínez. Él es abogado, él ha hecho, viene acompañando los procesos de veeduría ciudadana desde la personería de Medellín en la UPIP, que es el área de la personería de Medellín que acompaña a las veedurías ciudadanas. Hay que decir que es un profesional pues muy, muy con mucha capacidad y que se entrega de muy buena manera a su función y cumple muy bien su función. Pendientes de las veedurías, pendientes, a nosotros nos acompañó nos ha acompañado en diferentes procesos. También acompañó el proceso de creación de las veedurías, de la red de veedurías aquí en la ciudad de Medellín, que todavía no logra salir como quisiéramos todos que se convirtiera esa veeduría o que se convirtiera esa red en una verdadera herramienta de control social en la ciudad. ¿Les parece si vemos el saludito o escuchamos el saludito de Freddy Andrés Robledo Martínez? Sí, qué rico. Vamos a escucharlo. Bueno. Hola, quiero mandarles un mensaje muy especial de felicitaciones por la misión del programa número 200 de Sobre la Mesa. A través de este espacio, hola, ustedes contribuyen a difundir los mecanismos de participación ciudadana, de control social y las veedurías, no solamente en la Comuna 6, sino en toda la ciudad de Medellín. Les auguro muchos éxitos futuros y que sean muchos, muchos programas más. Bueno, ahí nos estaba saludando Freddy Andrés Robledo, abogado de la personería de Medellín. A Freddy lo cogimos así a quemarropa, le dimos Freddy un saludito y nos dijo: hombre, yo no puedo de manera institucional, pero como amigo, con mucho gusto, y muchas gracias a Freddy por habernos acompañado ahí en ese saludo. Yo creo que compañeros, estar en el tema de el tema de el acompañamiento de las entidades públicas a nosotros nos ha dejado de pronto algunos sin sabores en el tema de que quisiéramos más acompañamiento, que quisiéramos no reconocimiento en el sentido de que nos den el abrazo, el aplauso o la palmadita en el hombro, no. El reconocimiento en el sentido de escuchar los informes, las alertas, los pronunciamientos que hacemos desde la veeduría. En eso creemos que está floja la administración de lo público, tanto en la alcaldía de Medellín, o sea, en la administración municipal, como en los entes de control que les compete vigilar el recurso público. Ahí hemos hecho un gran esfuerzo por aproximarnos a estas entidades. Desafortunadamente, en las entidades
de control y en la misma administración municipal, en la Secretaría de Participación Ciudadana, es muy difícil para nosotros. Inclusive, hay que decirlo, la Secretaría de Participación Ciudadana pensábamos que iba a tener un gran cambio en esta administración y nada, todo lo mismo, igualitico. Entonces, pues preocupante, preocupante En que el nuestros control días. social siga siendo una especie de leproso para la administración de lo público. Se nos perdió ese botico, Ay. Jenny, ¿usted qué dice? ¿Qué opina? Jorge dice que perdió el botico. pues yo creo que Jorge es un voto consciente. Jorge Sí. es importante y bueno, hay que mirar también. Yo entiendo cómo cuando ustedes hacen el llamado a la institucionalidad también comunal para que se haga un acompañamiento y no se reciban las sugerencias que se hacen desde la veeduría como un ataque, sino como una forma también de trascender, de mejorar el ejercicio de la participación social y política de las comunidades, ¿sí? Sería muy interesante que desde la JAL, desde ese cuerpo, digámoslo así, que direcciona política, mente la comuna, se diera también esa aceptabilidad y esa articulación y se pudiera trabajar a JAL veeduría, porque la JAL también requiere impulsar esos procesos sociales en la comuna y requiere pues que se vea transparencia, o sea, porque esto hace parte también de ese ejercicio de la participación política en los territorios y de la construcción de la confianza. Entonces es muy importante que entidades tan importantes para la gobernanza en los territorios como los ediles y las edilesas, como la ASOCOMUNAL, como también las diferentes juntas de acción comunal, las o los diferentes grupos que crean las comunidades son importantes en ese ejercicio de control social. Entonces, yo creo que nosotros vamos a continuar insistiendo, persistiendo, resistiendo y nunca desistiendo, porque sabemos que el ejercicio es complejo, pero aquí estamos para una veeduría mayor. Compañera, compañera Jenny Astrid y Jorge, mire, vea, y a las personas, por supuesto, que nos están viendo en este momento, y a los que nos ven posteriormente, que sé que muchas personas nos ven posteriormente. Nosotros en los temas hemos abordado un sinnúmero de temas, y aquí vamos a tratar de estar recordando algunos de los temas que hemos abordado desde el programa. Uno de los temas fue darle el espacio, abrir el espacio para que los candidatos a las juntas administradoras locales pudieran participar, pudieran expresar cuáles eran sus ideas, cuáles eran sus proyectos, qué pretendían, por qué querían llegar a la junta administradora local. ¿Se acuerda, Jorge, que hicimos una serie de programas muy interesantes con Henry Ortiz, donde un poco en broma, un poco satari, pues un poco. Todos conocimos a Henry Ortiz y sabemos cuál era el talante de Henry Ortiz, cuál era la forma de Henry Ortiz, un poco, digamos, hasta agresiva en algunas palabras y en algunas partes, pues invitamos a los ediles para que les contara a los ciudadanos, a los habitantes de la Comuna 6, qué pretendían, qué querían seguir, llegar a hacer allá. Esa experiencia que tuvimos con Henry Ortiz también la hicimos posteriormente, ya no, ya sin él, pero invitando a los ediles, abríamos los micrófonos, les decíamos, si usted quiere estar aquí como edil, venga, cuéntele a la comunidad qué es lo que va a hacer. No muchos se arriesgaban, la verdad, Jorge, ¿no es cierto? No muchos se atrevían a llegar allá porque de alguna manera estaban como con el temor de que les fuéramos a preguntar cosas corchadoras o que fuéramos a hacer algún tipo de cosa por el estilo. Pero Pero eso llegaron, llegaron varios. sí, pero eso se debe simplemente, Víctor y compañera Jenny, y las personas que nos ven, es que algunos ediles, no podría decir que todos, aunque casi, y nosotros como veedores, como ciudadanos, tenemos intereses totalmente diferentes. Entonces yo creo que eso ha sido uno de los grandes problemas que hemos tenido, de la falta de que tranquilamente la JAL pudiera llegar a nuestro espacio, pero no lo han querido. Yo hablo por mí, yo creo que dentro del grupo de veeduría yo soy el menos políticamente correcto.
Entonces, el hecho de que yo no tenga que deberle ningún favor a ellos, me da esa libertad de poder hablar tranquilamente de ello. Y cuando yo digo que soy poquitamente correcta, políticamente correcto, muy, muy poquito, es porque cuando yo tengo que decirle un hijo de putazo a alguien, se lo mando. Porque es que yo no puedo estar decorando las palabritas y simplemente al corrupto decirle otra palabra diferente, no. Entonces, eso me ha dado como un poquito de libertad, y de pronto esos son los temores de ellos, porque como uno no les debe favores ni hace parte de ese círculo politiquero, entonces que los ponga uno en evidencia, en vivo y en directo, eso es lo que ellos no tienen el valor de enfrentar, y más porque nosotros tenemos todas las pruebas para decirles a ellos de frente lo que están haciendo de mal hecho. Entonces, por eso no toman el riesgo. Ni toman el riesgo de venir a nuestro programa, ni toman el riesgo de invitarnos a nosotros con los programas que hacen con el dinero de presupuesto participativo. Jenny, usted aceptaría una entrevista de Jorge, dígame. Pero Sí. en serio, no, 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 no hable políticamente correcto. No, yo creo que sí, o sea, yo creo que es que Pero es que también Jenny no tiene como pecado con líderes, nosotros. no, pero yo creo que también como líderes y como lideresas tenemos que aprender a dar el debate de manera respetuosa, de manera con altura política, porque es que el debate no se da ni con insultos, ni tampoco llamando a las personas a golpes, ¿sí? O sea, No, lo no, que claro, estamos claro. llamando aquí desde la veeduría del Plan Estratégico de la Comuna 6 es que se dé un ejercicio de formación, pero también para que se cualifique a ese actor o a esa actora política que participa en estos escenarios tan importantes. Yo creo que un edil o un presidente de una junta de acción comunal o una socomunal, pues yo creo que lo que debe hacer es entrar en el ejercicio de la conversación, del debate respetuoso, pero no de la agresión ni de la violencia, o sea, porque es que precisamente eso es lo que está llevando al país a convertirse en un estado fallido, porque no sabemos re resolver los conflictos de manera pacífica, porque lo que pretendemos es desaparecer al otro para poder seguir estando yo en el escenario. Y esto se llama fascismo. Lo que queremos es construir un Estado democrático, que realmente ese derecho a la opinión sea válido y que tenga también todo el respeto de todo mundo, incluso de nosotros, la veeduría acá en este escenario. Entonces, invitamos nuevamente y ya le hacemos el llamado a la lámina corporativa de la Comuna 6 y de las otras comunas y de la ciudad a que se abran también para que participen en estos ejercicios con las veedurías. Esto es un ejercicio muy interesante que puede producir ese salto cualitativo que necesitamos para que la comunidad se empodere y pueda también exigir sus derechos, porque lo que necesitamos es que la comunidad reconozca cuáles son esos derechos y cómo y también haga veeduría y control social a raíz de la alta corrupción que padecemos en los territorios. Pero yo Jenny, sí quiero vea, hacer la claridad en una algo. de las... ¿Cómo, Jorge? Yo sí quiero hacer la claridad en algo y no, definitivamente, Jenny, vos tenés la razón y es que hay que dar los debates con altura, pero en mi caso, a mí me sucede mucho que en la gobernanza local y en los liderazgos comunitarios se trata mucho como de pisotear la inteligencia del otro, creer al otro menor. Entonces yo creo que nosotros en esos diferentes tipos de violencia que hay, un putazo es lo de menos. Para lo que nos han violentado a nosotros como líderes sociales, eso es lo de menos. Violentarnos como invisibilizarnos, como sacarnos de los espacios, como no permitirnos la participación, eso es violentarnos. Y créeme, Jenny, muy respetuosamente lo digo, que uno hay veces, yo no soy tan paciente. Te lo cuento porque yo me considero muy buena persona. Pero cuando veo que están abusando de mí, créeme que se me sale todo el estrato cero y me enchuquizo de una manera increíble, porque somos muy flexibles, especialmente Víctor, que es la persona más políticamente correcta de nosotros y que por eso le echamos algunos chicharrones, porque nosotros, yo soy consciente que no soy capaz de enfrentarlo, de ver los ojos, el cinismo de la otra gente, no soy capaz de mirarlo a los ojos y tragarme los sapos que ellos me quieren hacer tragar. Entonces, es indignación, simplemente indignación, y por eso muchas veces hablo desde lo visceral, porque es indignación de todo este maltrato por el que nosotros hemos pasado.
No sé Y que si con me hizo la... un elogio o por el contrario bueno, Jenny. Y que con principios como la corrupción y la violencia no vamos a negociar. Es decir, Claro. nosotros y nosotras la tenemos clara también, que ante algo violento, ante un hecho violento, nosotros no podemos hacer, porque con los violentos, ¿cómo se negocia o cómo se Claro. conversa? Pero tampoco con lo corrupto, ¿no es cierto? Porque no podemos conectar la corrupción. Y eso es lo que de alguna manera les cobran o nos cobran a muchas personas que no entramos en esos juegos también de la corrupción, de estos micropoderes. Y sabes que una cosa, hay una cosa que dentro de ese cuento, hablando de corrupción, la corrupción tiene una estrategia muy, muy, que le ha dado resultado toda la vida, y es tratar de involucrar al otro, para que el otro no tenga ningún derecho moral de decir algo, ¿sí? Es por eso que constantemente uno por ahí en algunas reuniones escucha cosas decir como, nos vamos a sacar los trapitos al sol, yo le tengo un guardadito, ¿sí? La veeduría no ha estado muy lejana de eso y han tratado de darles untadita como para decir, es que ustedes también comieron. Pero afortunadamente nosotros, viejo, nosotros qué somos, hermanos, somos algunos que dioses del Olimpo. Usted lo dijo ahora, ¿cómo es que decía el del aeropuerto? Somos unos unos apóstoles. apóstoles. Venga, Jorge, vea por aquí dice Audrey. Dice, han atentado tanto contra la dignidad de las personas de la comuna que no dan ganas de tener debates con ellos. Venga, yo les estaba hablando sobre los ediles, porque una que sí se decidió, o dos que sí decidieron, fue doña Miriam Castaño y doña Clara Castaño, que estaban. Doña Miriam se estaba postulando para la Junta Administradora Local y pues sí, al programa llegó para contarle, ambas llegaron para contarle a la ciudadanía, a los habitantes de la comuna, cuál era su propuesta, qué era lo que le querían presentar. Entonces aquí está doña Clara, que muy amablemente nos mandó el saludito. Su hermana ha estado un poco, pues, con problemas de salud. A ella un saludo muy especial. Y a doña Clara, por supuesto, también. Y muchas gracias por el saludito que nos envía. Deseamos mucha sanación, hermana. Buenas tardes, mi nombre es Clara Castaño. Quiero darle un saludo muy especial a Víctor y a su equipo de trabajo de la Mesa de la Veeduría del Plan Estratégico de la Comuna 6. Que Dios los bendiga y que tengan un excelente resto de tarde. Ahí estaba pues el saludito, doña Clara. Muchas gracias a ella por ese saludo, Jorge. Y Jenny, otro de los temas que hemos tratado, pues, o no, o de los invitados que hemos tenido afortunadamente, son colegas del ejercicio de control social. Hemos podido conversar. Afortunadamente hemos hecho relaciones con grupos de control social muy importantes, no solo de la ciudad, sino del país. Hemos contado con alianza, hemos hecho alianza y trabajo y conversado y debatido sobre los temas de control social con la gente de Transparencia por Colombia, que más adelante vamos a tener un saludito de ellos también, con la gente de la Veeduría, con todo el equipo de la Veeduría Ciudadana, el Plan de Desarrollo de Medellín, que también nos envían un saludo. Desde la red, pues desde la red de veeduría nos hemos también encontrado en la ciudad con los diferentes veedores que hay en la ciudad. Y ahí hay que decir también, pues, que de la de, como decíamos ahora, como el profesor Massimino, que también es veedor ciudadano, también hace control social, también hemos tenido, digamos, conversaciones y hemos podido profundizar en temas de control social. Yo creo que aunque hay un buen número de veedurías aquí en la ciudad, en algunos conteos hemos llegado a 300 y punta de veedurías ciudadanas registradas ante la Personería de Medellín, todavía falta fortalecer más el ejercicio de veeduría ciudadana en el tema de cómo nos articulamos y cómo cada ciudadano se vuelve un veedor, para que entre más le cerremos el círculo a los corruptos, menos fácil la van a tener.
Y eso se logra sumándole ciudadanos de a pie, que los ciudadanos posiblemente no puedan hacer un ejercicio de control social como el que hacemos nosotros y hacen otras veredas de la ciudad que demanda tanto recurso. Y cuando yo hablo de recursos económicos, humanos, técnicos, todo tipo de recursos. Pues un ciudadano no cuenta con eso, pero que al menos acuda ante las entidades competentes, al menos que le pregunte al contratista, que esté alerta qué está pasando en su barrio, qué estaba pasando en su cuadra, por qué están haciendo esa obra, quién la está haciendo, cuánto recurso tiene, qué impacto se pretende lograr. Eso es lo que mediante estos programas que queremos un poco resaltar eso. Hay algo muy especial también que mencionar ahí, y es la compañía también en los conversatorios que hemos tenido con la MOE, por intermedio de Verónica Tavares y la Veeduría de Medellín, que hemos hecho unos conversatorios bien interesantes en torno a los delitos electorales. Y decirle a la comunidad, nosotros en todas esas migas, en todas esas alianzas que hemos hecho, a nosotros han llegado a ofrecernos algunas. Presidir o dirigir alguna de las redes de veeduría, pero que nosotros, por cuestión ser coherentes con el discurso que nosotros estamos diciendo a toda hora, nos hemos visto en la obligación, en el deber moral de decirles que no, porque es que, como decía Víctor, el trabajo de veeduría es un trabajo muy desgastante y nosotros decimos, nosotros con la veeduría de la Comuna 6 para nosotros es suficiente. No queremos echarnos otra obligación encima porque eso sería algo irresponsable de parte de nosotros y que es por eso que muchas veedurías en este momento están en esos retrasos porque o mucho veedor porque quieren abarcar varias veedurías simultáneamente y esto es un trabajo bastante, bastante dispendioso, bastante que le ocupa a uno bastante tiempo y entre más uno abarca, menos aprieta. Entonces, por eso es que hay muchas veedurías que no pasan de ser ahí. Y caso el puntual que vemos en la personería de Medellín, cuando con este muchacho que nos da el saludito ahora, el Freddy, él puede decir la cantidad de veedurías que hay registradas, pero ¿cuántas veedurías son las que funcionan exactamente? Entonces, nosotros no hemos querido dirigir ninguna de esas redes de veeduría precisamente por dedicarle tiempo a este y hacer lo mejor posible con nuestro trabajo de veedores ciudadanos en la Comuna 6. Con Jenny también estamos tratando, Jenny, de hacer un ejercicio de observatorio con el tema de género, mujeres, en la zona nororiental, perdón, noroccidental, Noroccidental. en la zona 2. Sí, Víctor y Jorge y oyentes, radioescuchas, pues de alguna manera también es muy importante este ejercicio de la veeduría para nosotras las mujeres, ¿sí? Y máxime ahora que estamos exigiendo que tengamos una presupuestación pública con enfoque de género, que muchos de los consejos comunales no lo aplican, que muchas veces incluso el sector de mujeres, porque también fue creado ese sector en el Consejo Comunal, a partir del decreto 0697, que reglamentó pues el acuerdo municipal 043. Y entonces, de alguna manera, esto implica también una participación muy empoderada de las mujeres. Y necesitamos, pues ya empezamos también desde la Veeduría de Ciudadana, el Plan Estratégico de la Comuna 6, con la Fundación Transparencia por Colombia, a realizar también un ejercicio de formación para las mujeres de la Comuna 5, 6 y 7, con la proyección de futura instalación, de realizar una futura instalación de los observatorios de género. Y esos observatorios de género que sean también apoyados por observatorios que ya tienen otras experiencias también, por ejemplo, como el de la Universidad Autónoma Latinoamericana o como el Centro de Estudios de Género que tiene la Universidad de Antioquia. Entonces, de alguna manera es articular también todo este ejercicio para la veeduría y el control social que es tan importante en nuestro país, Víctor. Sí, Jenny, vea, en este camino sí se encuentra uno colegas y se encuentra personas
con las cuales ha compartido, uno que nos acompañó en varios programas también, contándonos de su experiencia, del conocimiento que ha alcanzado en el tema del control social, es Juan Carlos Restrepo Salazar. Él fue representante de las veedurías de aquí de Medellín en el Consejo Territorial de Planeación de aquí de la ciudad. También ha estado pues en diferentes instancias, promueve veedurías a nivel de Medellín. Él estuvo pues como promoviendo la veeduría de la Universidad de Antioquia y varias veedurías que se han ido constituyendo en la ciudad. Ha estado Juan Carlos trabajando, Juan Carlos Restrepo Salazar, trabajando en ese tema de control social. Él también nos envía un saludito, Jenny, vamos a escuchar. Un saludo para la veeduría de la Comuna 6. Qué bueno que sigan en el tiempo permaneciendo y avanzando. Adelante. Feliz 200 emisiones que llevan y esperamos muchas más. Bueno, ahí escuchamos a Juan Carlos. Muchas gracias, Juan Carlos, por ese saludo. Jenny, se nos llegó la hora, se nos llegó la hora de las personas que además de haber estado en el programa, pues también son seguidoras fieles a nosotros, digámoslo así, saludarlos, agradecerles por estar ahí siempre. Ya hablábamos de Amparo, que ha estado en el programa, pero que también no sigue frecuentemente en los programas. Doña Elvia Duque, que constantemente también ve nuestro programa. Y aquí está, por ejemplo, Audrey Aricapa, que también ha estado en el programa desde sus conocimientos como profesional del tema de planeación del desarrollo, y pues también se ha vinculado a los procesos de la veeduría. Estuvo desarrollando Audrey con nosotros un trabajo de investigación con otros estudiantes de planeación del desarrollo, una investigación sobre un tema muy, muy interesante aquí en la comuna, que tiene que ver con el sistema de participación ciudadana que se está conformando o que se está montando en la ciudad y que va a tener también pues sistemas de participación ciudadana en las comunas, en la parte local. Audrey también ahí nos estuvo apoyando durante el desarrollo de su práctica con práctica profesional, ahí también nos estuvo apoyando. Aprovechar este momento pues también para darle las gracias a ella. No sé si algo, Jenny. El audio, Jenny. Bueno, pues yo quisiera también hacer una recordación que en este programa también hemos tenido unas invitadas muy especiales desde el Movimiento Social de Mujeres. Hemos contado con Patricia Uribe de la veeduría del Plan de Desarrollo de la Ciudad, sí, que es muy importante también, haciendo un llamado también del por qué es necesario que la ciudadanía conozca ese Plan de Desarrollo de la Ciudad y ejerza también un control social. Y hemos tenido también compañeras desde diferentes, desde el movimiento pues, social. También hemos estado acompañadas con la Corporación Jurídica Libertad cuando estuvimos con el importante programa sobre quién dio la orden, el informe de quién dio la orden sobre el asunto de los falsos positivos, que esto es un asunto también que nos está generando bastante dolor reconocer esta verdad, pero es necesario también reconocer la verdad de los asesinatos extrajudiciales que se realizaron contra jóvenes indefensos para mostrarlos como guerrilleros. También tuvimos el acompañamiento de Eric Arellana, que nos contó sobre el mapa de la desaparición forzada en Colombia que realizó el movimiento Movice. Pues fue una investigación muy importante, que esa investigación está teniéndose en cuenta en estos momentos por parte de la JEP, de la Justicia Especial para la Paz, en el ejercicio de la búsqueda de las miles de personas desaparecidas que hay acá en este país. Entonces, bueno, quería como hacer también mención pues desde diferentes
diferentes personas. Bueno, contamos también con Otto Higuita, que nos acompañó en ese ejercicio también del análisis del contexto político, de Luz María Múnera, que ya en estos momentos, por ejemplo, la presidenta del Comité Ejecutivo Departamental del Polo, y bueno, que de alguna manera ella también ha mostrado una coherencia, ha mostrado una lucha histórica por la transformación social en ese país, por una vida con justicia social, vida digna. Entonces, felicitaciones también a ella, que en este momento se está haciendo como presidenta del Comité Ejecutivo Departamental de Antioquia. Y bueno, otras tantas personas que hemos realmente compartido en este interesante programa y que nos han ayudado también a visibilizar los diferentes temas y las problemáticas que son importantes también trabajarlas con la comunidad. Entonces, permítame, Jenny, Jorge, permítame, yo les comparto con los con las personas que nos ven y nos escuchan, les comparto el saludito que nos envía Aure y Aricapa, que como les decía, pues ha estado en las dos partes, allá como espectadora y dentro del programa también, pues en varias ocasiones transmitiendo sus experiencias, sus conocimientos, sus opiniones muy importantes respecto al tema que nos convoca a nosotros siempre, que es la planeación del desarrollo, la participación ciudadana y el control social. Aquí está el saludito de Aure. Hola, envío un saludo muy especial al equipo de trabajo de la Veeduría del Plan Estratégico de la Comuna 6 en su emisión número 200. Felicitaciones por su trabajo, por su labor y por su empeño. Y muchas gracias por mantener a la comunidad informada. No, muchas gracias a Audrey por siempre estar ahí apoyando este ejercicio de control ciudadano. Muchas gracias por darnos ánimo siempre. El hecho de que lo acompañen a uno, de que estén ahí viendo el programa y pues en estos otros temas que nos ha acompañado Audrey, le ayuda mucho a uno para continuar en este ejercicio. No sé si tenías por ahí algo, Jorge. No, muchachos, simplemente ya llevamos 3 años haciendo este programa. Nosotros arrancamos el 2 de agosto de 2017. Te recuerdo muy bien que uno de nuestros primeros invitados fue el profesional en desarrollo social, Arley Orozco, y nuestro amigo abogado Albeiro Sánchez, que ya es abogado, ya es titulado. Fueron de nuestros primeros invitados. Y a ellos les mando un saludo muy, muy cordial, que los quiero mucho, los aprecio y valoro mucho toda la colaboración que nos han prestado. Jorge, le dice a Arley que él sabe que no le ha cancelado esa deuda. Así le dice. No sabía que estaba conectado. No es que esté conectado, sino que hablé con él esta semana y me dijo, dígale a Jorge que yo sé que le tengo esa deuda y que se la voy a pagar. Y esas deudas de comedor conmigo son algo serias. Ay, 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 qué peligro. Con Jorge no hay deuda que no se pague. No, y deudas de comida. Ave madre. Ah, deuda de comida para los cacheticos. Por favor. Lo seca. Oiga, y por ahí la mamá de Johanna se comprometió, se puso en una deuda con este Jorge también en esas. Yo le dije, no haga eso, eso es lo peor que puede hacer usted en la vida. Pero bueno, lo más curioso es que los parceritos míos van detrás de mí también pegados de esa olla. Nos meten la lista. Entonces, bueno, para nosotros es muy importante recordar estos invitados que hemos tenido, de los cuales han creído, le han apostado a este programa y siempre han estado ahí. Algunos que han desertado, pero con el tiempo regresan, otros no volvieron a regresar, empezaron con otros, ya no volvieron a regresar, simplemente porque ya los metieron en otro llavero, pero ahí estamos pues agradeciéndole a todos ellos. Durante el programa vamos a estar dando los agradecimientos a todas las personas que nos han acompañado y si al final se nos pasa alguna, por favor nos disculpan. Vea, Jorge, una compañía que ha sido muy importante, Jenny, que no solo
pues en el tema del programa, sino en general en el tema de control social, ha sido el de la Veeduría Ciudadana al Plan de Desarrollo de Medellín. Un equipo profesional de unas calidades enormes, con un trabajo muy riguroso en el cual nosotros nos hemos apoyado constantemente y que nos reciben en su casa cada que tenemos alguna inquietud para trabajar algún tema, a ellos, especialmente a Zaira, a Carlos Julio, vos ya mencionabas, Jenny, a la presidenta, me repetís el nombre, qué pena. Se llama Piedad Uribe, que ella es Esa. también la directora de la Corporación para la Vida, Mujeres que Crean. Exacto, todo el equipo de la Veeduría Ciudadana al Plan de Desarrollo de Medellín han estado ahí dispuestos para ayudarnos, para acompañarnos, para compartir experiencias. Entonces a ellos un agradecimiento enorme y las veces que los hemos invitado, que son varias, a que nos acompañen en el programa cuando sacan sus pronunciamientos, alertas, o para tocar esos temas de presupuesto participativo que son tan álgidos y que necesitan reflexión constante y, por supuesto, la reflexión que se hace desde esas entidades que hacen un ejercicio académico riguroso, para nosotros es muy importante porque nos ayuda a nutrir mucho lo que nosotros hacemos en el ejercicio de control ciudadano. Entonces, aquí tenemos el saludo de la Veeduría al Plan de Desarrollo de Medellín, de parte o con quien siempre ha estado por lo regular, bueno, varias veces ha estado con nosotros, que es Carlos Julio Díaz Lotero. A él entonces vamos a escuchar el saludito que nos hizo desde la Veeduría al Plan de Desarrollo de Medellín. La Veeduría Ciudadana al Plan de Desarrollo de Medellín saluda al programa Sobre la Mesa, que llega a su emisión número 200, que es un programa de los amigos de la Veeduría de la Comuna 6, a quienes felicitamos por su gran contribución a pensar esta ciudad, por su gran aporte a la democracia, a la construcción de ciudadanía. Creo que labores como la que ustedes desarrollan son las que necesitamos para que en un futuro no muy lejano, ojalá tengamos una ciudad incluyente, equitativa, solidaria y con mejores niveles de bienestar. Así que adelante y mucho ánimo con este gran esfuerzo solidario que tienen con la ciudad. Bueno, muchas gracias a Carlos Julio y por supuesto a todo el equipo, a Zaira, especialmente que cada que tenemos algo, Zaira, Zaira, ya, y con esa amabilidad que siempre nos ayuda. No sé si Jenny ibas a decir algo ahorita cuando iba a mandar el video. No, que pues que me parece muy importante también esta articulación que tenemos con esa veeduría al plan de desarrollo de la ciudad, porque pues de alguna manera también a nosotras nos interesa ese ejercicio integral de la veeduría, ¿sí? No solamente desde el barrio, desde la comuna, sino también la ciudad. Entonces es muy importante esta articulación. Y bueno, lo que tú decías ahorita, Jorge, con respecto a la red de veedurías, es muy importante también impulsar esas veedurías en todos los territorios. Nosotras hace poco, desde la red de colectivos de mujeres de la ciudad, tuvimos también un encuentro con el personero de la ciudad, el señor, ¿cómo es que se llama él? Jeffer. Ah, El Jeffer, señor sí. Jeffer. Entonces tuvimos también un encuentro muy interesante porque la idea es, a partir de ese ejercicio que hicimos desde la formación con la Veeduría Ciudadana del Plan Estratégico, es también fortalecernos con el tema de los observatorios, con la personería, porque la ciudadanía debe utilizar también esas instancias que son base para el ejercicio del control político y del control social, ¿sí? Entonces es muy importante también que desde la personería, desde la procuraduría, desde todas estas IAs que se encargan también de velar por que los en el control público, ¿no es cierto?, que los recursos públicos se determinen de la mejor manera posible. Entonces, estas articulaciones son fundamentales para el ejercicio como veedores o como veedoras ciudadanas. Sí, Jorge, Jenny, una pues. En estos, cuando uno hace participación ciudadana, conoce muchas personas de muchas
cualidades y calidades, y uno va desarrollando, quiera o no quiera, va desarrollando afectos o desafectos frente a esas personas. Yo procuro que sean muchos afectos, los desafectos los trato de no construirlos, porque esto es un ejercicio político, y como ejercicio político uno, pues los desafectos no ayudan para mejorar, pero sí va construyendo unos afectos. Y una de las personas, Jorge, que nos marcó a nosotros, que pudimos compartir muchas ocasiones con él, y no solo en el tema de control social, participación ciudadana, sino también desde personalmente y desde lo político, acompañando a Luz María Munera cuando hacía esos debates tan interesantes y tan importantes en el Consejo de Medellín, fue Juan Esteban Rampira, con quien también compartimos en Bogotá trabajos con el tema de control social con Transparencia por Colombia. Y no queremos, pues, dejar pasar este programa número 200 sin recordar al compañero Juan Esteban Rampira, que era otra persona también muy, muy consciente, muy crítica, muy analítica, y que tenía como base fundamental la transparencia, el control social, y eso le generó muchos problemas personales, le generó inclusive amenazas y impedirle la participación en su comuna, en el Consejo Comunal, en su Junta de Acción Comunal. Esos son los avatares de las personas que nos dedicamos a hacer control social, o que somos, o que tenemos carácter crítico, pues nos empiezan a excluir y nos empiezan a señalar y a estigmatizar, a invisibilizar. Y un poco de eso cargamos los que, pues, desde el progresismo o desde otras orillas políticas, pues pensamos que la vida no es solo el crecimiento económico, sino que también tiene que haber desarrollo de la dignidad humana. Entonces, aquí un saludo y recordar a ese gran amigo Juan Esteban Rampira. Jorge. No sé si vas a decir algo, Jorge. No, estaba aquí, no. Juan Esteban... Pensé que ibas a mandar algún video. No, dale. Juan Esteban, sí, un gran recuerdo de él, y Juan Esteban caracterizaba todo aquello que debe ser un líder, un verdadero líder social, un tipo apasionado, un tipo que no estaba por los intereses económicos, que uno siempre dice, hombre, es que los líderes sociales también cobran, pero cuando un objetivo en una persona se convierte en conseguir dinero, yo creo que el liderazgo social ya se pierde. Y Juan Esteban sí fue un gran compañero de lucha, de esos verdaderos líderes. Y haciendo ya como, recordando a nuestros amigos que ya desaparecieron, entre ellos pues Henry Ortiz, que también fue un gran compañero de nosotros, con ciertas dificultades con nosotros, pero que de igual manera siempre llegamos a tener un buen aprecio por él. Yo creo que parte de este equipo, en este momento donde estuviera viviendo, yo creo que haría parte de nosotros, nuestro amigo desaparecido, el que afortunadamente nos asesinaron en la Comuna 1. Juan David Quintana. Juan David Quintana, yo creo que haría parte de este equipo de programa, del equipo del programa, este equipo de producción y del equipo de la Veeduría Ciudadana, estoy segurísimo de ello. El anterior programa lo hicimos con la mamá de Juan David Quintana, doña Gloria, y doña Gloria Duque, y pues recordando, uh-huh, recordando lo que era Juan David. Sí, Jorge, acuérdese que cuando días antes, dos o tres días antes de que desafortunadamente asesinara a Juan David, estábamos planeando precisamente empezar un trabajo con él. Sí, estamos planeando arrancar un proyecto con él, pero que infortunadamente se nos fue antes de tiempo, ¿o no? Yo recuerdo que, o sea, Juan David Quintana también hacía parte de nuestro proceso, pues que duramos mucho tiempo con él, pero que bueno, pues se dio también como una división, una excisión del colectivo Movilicémonos Pueblo, ¿sí? Que iniciamos en el 2006 con el ejercicio de la candidatura de Carlos Gaviria, que era una esperanza para este país, que ahí fue donde Carlos Gaviria se enfrentó también a Álvaro Uribe,
Y empezamos pues también con el uribismo acá a padecer las duras y las maduras, porque realmente este pueblo no ha parado de padecer el fascismo y la política de guerra y la política de muerte que este señor ha instalado en Colombia. Entonces, Juan David Quintana era un ser humano hermosísimo, muy sensible, muy indignado también con toda la situación de corrupción que se daba. Yo recuerdo que en esos momentos también nosotros tratábamos de decirle, Juanda, cálmate un poquito, calma la nota, porque sabemos que el tema aquí no se puede hablar tan abiertamente, ¿no es cierto? O sea, este asunto de la veeduría también hay que hacerlo con unos debidos cuidados, ¿sí? Porque, o sea, sabemos que en todas partes nos oyen y que también la ultraderecha y los grupos armados tienen oídos en todas partes, porque la verdad es que ya hay cooptada mucha parte de la comunidad que defiende a estos grupos armados. Entonces es muy delicado, o sea, el saber que uno puede expresar algo, pero saber en qué momento, pues, bueno, desde el autocuidado, aunque uno con la corrupción no va a transar jamás. Pero eso también le pasó a Juan David, que él estaba haciendo una investigación sobre los recursos públicos del presupuesto participativo de las bibliotecas populares y de los restaurantes escolares, ¿sí? Porque ahí hay mucha corrupción. Entonces, a Juan David sabemos, incluso yo con él, nosotros estuvimos hablando también el domingo antes de que lo asesinaran, antes de ese miércoles, porque también él nos decía que él estaba en alto riesgo, se sentía en alto riesgo, y que la misma institucionalidad, o sea, el municipio, la municipalidad, le estaba armando el cajón. Y entonces le decíamos, ¿por cómo así que te están armando? Sí, es que ya me hacen aparecer en el organigrama del grupo armado. O sea, porque eso hace parte legitimar el ejercicio de la veeduría o el ejercicio ciudadano que alguien hace, lo enredan con el asunto de los grupos armados. Entonces les decíamos, ay, Juan David, pero por favor, tienes entonces que proteger, pero a él, proteger tu vida, pero a él le daba mucho temor también dejar la familia y los dos hijos que tenía, pues dos hermosos mellizos que tiene, que ya ahora son casi que unos hombrecitos, ¿no es cierto? Pues ya son adultos. Y lastimosamente él decía que tenía mucho temor también por su familia. Entonces es muy delicado lo que vos decís, Jorge, con respecto a la estigmatización que nosotros y nosotras tenemos por ser veedores, por ser críticos, por preocuparnos por el país, porque realmente lo que queremos es que haya una transformación y un beneficio para toda la comunidad, para no para unos cuantos como muchas veces lo hacen. Entonces Juan David Quintana está en nuestro corazón, él es un realmente una persona que luchó por la justicia social, que luchó por la verdad y que lastimosamente fue asesinado de 25 tiros con silenciador, que sabemos que eso fue con silenciador porque no se escuchó ráfaga. Las personas cercanas donde lo encontraron ahí en la Comuna 1 nos dijeron no se escuchó ráfaga, eso fue con silenciador y esto fue un mensaje. Un mensaje también para todos y todas los que realizamos ejercicio de veeduría, porque realmente fue un mensaje de decir pilas, no se metan a hacer veeduría porque esto también les puede pasar. Entonces, de alguna manera reivindicamos su vida, reivindicamos su lucha como promotor de lectura hermoso, compartiendo con los niños y las niñas todo ese ejercicio de la lectura. Y bueno, nos acompañamos desde el firmamento con su espíritu y sabemos que Juan David Quintana y la lucha de Juan David Quintana no ha terminado. Y nosotros y nosotras recogemos sus banderas porque seguimos aquí en ese ejercicio con la veeduría del Plan Estratégico de la Comuna 6. Sí, aquí va uno construyendo amistades, como decía, va construyendo sentimientos, va construyendo también unos amigos y experiencias muy importantes. El saludo que vamos a recibir enseguida es de una persona que es de nuestro corazón porque estuvo en el ejercicio mucho tiempo, Francis Nelly Jaramillo. Se formó como profesional siendo veedora ciudadana. Hizo su carrera en el Colegio Mayor de Antioquia, estando en la veeduría ciudadana, luego se fue a trabajar a la administración municipal y estuvo con nosotros compartiendo esos conocimientos que ya mezclaba desde tres fuentes, o sea, de la academia,
de lo que fue el ejercicio durante casi 8 años, creo yo, siete, no, 5 o 6 años con la veeduría. Yo le decía a ella que estuvo en los dos lados, estuvo en el control social y estuvo en la administración, como ciudadana también y como estudiante o ya profesional del tema de planeación del desarrollo, pues acumuló conocimientos. A ella muchas gracias por continuar siendo parte de la veeduría desde el corazón y desde y cada que la llamamos o la invitamos, ahí está Francis Nelly. Entonces, este es el saludo que nos da Francis. Hola, buenos días, ¿cómo están? Un saludito para todos los amigos y compañeros de la veeduría, al Plan Estratégico de la Comuna 6. Felicitaciones hoy en su programa número 200. Espero que continúen con esta bonita labor. Un abrazo. Un abrazo para Francis Nelly, pues, y que ojalá y que siga desarrollando su carrera. Yo creo que aquí a nosotros nos toca, eso lo hablamos en algunas de. ¿Sabe una cosa, Jenny? Que es lo que un poco lo hemos perdido hoy por la emergencia, aunque estamos tratando de recuperarlo desde la virtualidad. Ahí le estábamos proponiendo al que es nuestro sensei ahora, ¿no, Arturo? Hamilton Suárez, que es nuestro sensei ahora. Le estamos proponiendo que revivamos los debates o las conversaciones que hacíamos en la oficina, porque siempre estuvimos en Zona 30, en esa oficina, y ahí hacíamos los debates, las conversaciones, analizando, leyendo, construyendo el contexto, reconstruyéndolo. Con una cosa muy interesante, Jenny, es que en ese equipo de la veeduría, que éramos alrededor de 11, se fue bajando, pero éramos alrededor de 11, encontrábamos personas con inmensos conocimientos, o sea, de la praxis, de estar ahí en los procesos, como es el señor Cabrera, ¿cómo es? ¿Cómo es? Se me fue el nombre de don. Ay, don. Se me fue el nombre, de apellido Cabrera. Qué pena, me fue el nombre. Don Humberto. Humberto Cabrera, sí, exacto, que ya este Alzheimer ya no. Con don Humberto Cabrera, que tenía, pues, ha estado en todos los procesos en la comuna, también, pues, el conocimiento profesional que le aportaban Jorge, Samuel. Bueno, era un equipo muy, muy de muchas calidades y cualidades, que de alguna parte uno llegaba y uno, por ejemplo, preguntaba algo, ve, esto tal cosa, y Sandra Cristina Arteaga, por ejemplo, decía, ah, sí, yo estuve en ese proceso, eso fue esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y ahí construíamos la historia, lo debatíamos y reflexionábamos sobre todos estos temas que tienen que ver con la planeación del desarrollo. O con don Oscar también, que ha tenido un gran recorrido en el territorio. Sí, señor, Con también. Oscar González. Y tal Sí. cual también le enviamos un saludo muy especial. Sí, señor, también. Compañero, no sé si Jenny iba a decir algo. No, pues de todas formas yo creo que a través de estos 3 años han habido experiencias muy bonitas también que compartir desde lo que se ha construido en la veeduría del plan estratégico y que lo más importante es que tenemos todos los ánimos para continuar, que tenemos toda la convicción, que tenemos toda la formación y todo ese empoderamiento para seguir realizando esta veeduría del plan estratégico y para, bueno, seguir tejiendo comunidad, porque aquí lo que estamos de alguna manera es también reconstruyendo ese tejido social que está tan destruido con este conflicto social y armado en el país. Jenny, Jorge, una de para lo que nos ha servido, para lo que nos ha servido el programa sobre la mesa, es precisamente para que eso fue uno de los objetivos con que creamos el programa sobre la mesa, y era que a nosotros la ley 850 nos marca que debemos dar a conocer los resultados de nuestro ejercicio. Y eso ha sido muy difícil en nuestra comuna porque desafortunadamente nos han hecho esas jugaditas, ya eso tiene un nombre, ese actuar político tiene un nombre, las jugaditas nos las han hecho a nosotros también nos lo hacían en el comité estratégico y nos lo hacían en los consejos comunales para evitar que nosotros pudiéramos
presentar los informes y los hallazgos, los resultados de nuestro ejercicio. Entonces, esta herramienta, estos medios de comunicación se constituían nosotros en una forma de poder dar a conocer a la comunidad eso. Y precisamente nos ha servido para presentar informes como fue la cooptación de la contratación en la Comuna 6 de Medellín, resúmenes. El resumen especial de Sobre la Mesa, que está ahí también en YouTube y que lo pueden consultar, un extracto que hicimos de un resumen muy importante donde pudimos demostrar que dos o tres organizaciones, si acaso cuatro organizaciones de la Comuna 6, tienen cooptada la contratación, y con esa cooptación de la contratación también pues cooptan los actores, o sea, los consejeros, la gente que participa en el proceso de planeación del desarrollo. Ahí está, para que entren a YouTube y lo vean y se conozcan las cifras que se manejan aquí en temas de contratación y que un solo personaje, una sola familia lo tiene bajo su redil. Venga, antes de que, no sé si iban a hacer un comentario para presentarle otro tema que nos ha interesado mucho a nosotros. No, podemos continuar. Yo creo que es mirar la oportunidad para hablar algunas cositas, pero yo voy mirando y escuchando que a ver en qué momento hago esos aportes que no podemos dejar a un lado. Dale, Listo. Listo. Entonces, otro tema que nos ha preocupado a nosotros y que tratamos de traer a sobre la mesa es el tema de los jóvenes. ¿Qué tanto están participando los jóvenes en la Comuna 6 en el tema de la planeación, en el tema pues en general, en la participación política de los asuntos públicos de la comuna? Eso lo quisimos trabajar en un programa con un grupo de jóvenes que nos acompañaron y que estuvieron dando su punto de vista. Ya estábamos dentro de la emergencia sanitaria, Jorge. Ya eso marcó también otro hito, y fue cambiar de estar en el set de la emisora, pues en la cabina de la emisora comunitaria de Zona Radio, o en esos espacios que estuvimos visitando, Jorge, en la comuna, como fue, ¿cómo es que se llama? La biblioteca Gabriel García Márquez, la Casa de la Comuna. ¿Cómo? La Corporación Casa Mía. La Corporación Casa Mía, donde hicimos una alianza muy interesante con los jóvenes de allá de Casa Mía, también en la Casa de la Cultura de Pedregal. Bueno, estuvimos en Mundo Nuevo también, estuvimos allá, inclusive tuvimos como invitado en Mundo Nuevo a Luis Carlos Piedradita, un edil que pues ha estado en varios programas también, y eso quiere decir que no tiene ninguna restricción personalmente o como edil para dar la cara y para debatir sobre los temas de la comuna. Nos ha acompañado en varios programas, allá estuvo también en la Corporación Mundo Nuevo. Les estaba hablando entonces de unos jóvenes que estuvieron. Aquí hay una joven, se llama Lina Xiomara Rendón Lotero, quien nos acompañó en ese programa, muy vivaz, una niña muy vivaz, una joven muy vivaz, muy activa, como los que estaban ahí también, y que nos deja este saludito. Buenos días, mi nombre es Lina Redondo, habitante de la Comuna 6. Les mando un saludo muy especial desde Río Claro y que se disfruten mucho del programa y siempre participativos. Muchas gracias. Esperando siempre que los jóvenes se tomen el poder. Yo siempre he esperado eso, que los jóvenes se tomen el poder político, porque desafortunadamente los adultos o esta generación que vamos saliendo, yo creo que no dimos la medida. No dimos la medida en el tema de la transparencia, en el tema de la participación ciudadana, de la democracia. Todavía somos muy medievales, Jenny, ¿o qué? Todavía pensamos como en el medioevo. Tratamos las mujeres como en el medioevo, la política como en el medioevo, la participación. Nos tratamos a nosotros mismos como en el medioevo, sin nada de respeto democrático ni nada de eso. ¿Qué dice pues, Jenny? La verdad es que estamos bastante abrumados en Colombia por esta barbarie que estamos viviendo. O sea, Colombia podría ser la Suiza latinoamericana, pero ¿qué pasa?
La corrupción, la concentración de la riqueza, la concentración de la tierra, la desigualdad social y pues el deseo de unos cuantos de vivir de la explotación de miles, ¿no es cierto? Entonces, esto nos ha generado unas problemáticas sociales impresionantes y creemos que es necesario una transformación, o sea, ya pare la violencia, que cese el genocidio, que cese también la violencia contra las mujeres, porque de alguna manera ha sido también una problemática histórica que se ha vivido y que con la pandemia se evidenció. Entonces, que se evidenció que las violencias contra las mujeres aumentaron porque precisamente estar encerrados y muchas veces encerrados o encerradas con el mismo violentador o con el violador, porque también muchas mujeres están con el violador en la casa, lastimosamente el lugar que debería ser más amable, más bonito para las mujeres, pero la casa se vuelve el lugar más peligroso para las mujeres, lastimosamente. Entonces, este ejercicio también es muy importante desde las comunicaciones populares para lograr también que se dé esa transformación social y que pensemos diferente, que creamos que hay otras formas de vivir, que hay otras formas de disfrutar también y que podamos vivir una democracia, porque realmente acá vivimos en una democracia muy reducida, en la que son unos cuantos los que deciden y la mayoría totalmente desinformados y alienados, porque muchas veces a través de las comunicaciones, a través del RCN, Caracol y de los grandes emporios comunicacionales, lo que hacen es alienar a las personas y no mostrarles la realidad tal cual. Y nosotros como medios de comunicación alternativa y ciudadana, ese es el fin, que realmente la comunidad conozca. Por eso, de alguna manera, a través de las redes sociales se ha disparado también toda esta información y se ha logrado correr ese velo. O sea, ya es difícil que nos engañen a través de la televisión. Por eso tenemos que buscar otras fuentes de información y que ojalá este programa Sobre la Mesa sea una fuente muy importante para la comunidad de información que tomen. Jorge, ¿vas a decir algo? Sí, aquí Sobre la Mesa ha sido un programa muy abierto. Aquí le damos la bienvenida al que llegue y va a ser bienvenido siempre. Cuando hablabas ahorita de corrupción, Jenny, es simplemente que cuando las riquezas están más concentradas, la corrupción va a ser mucho más amplia, porque los poquitos que manejan todo ese dinero tienen toda la capacidad de cooptar a cualquier persona. Y en el caso de la comunidad, es muy lamentable que hayan tantas personas cooptadas, tan cooptadas que yo creo que hasta hay un monitor donde los ven quiénes son los que están conectados viendo el programa Sobre la Mesa. Sí. Yo viendo, por ejemplo, a personas como Jenny en este programa, a mí me encanta porque eso es darle un ejemplo a la comunidad. Alguna vez me decía una chica, llamada al programa, y me decía, a ese programa le hace falta el toque femenino. ¿Sí? Pero jamás llegó porque sabían que aquí no se pagaba. Y que fue cooptado, ese fue un tipo de cerebritos que fue cooptado por el cacique de la comuna. Infortunadamente, no solo ella, sino a otros profesionales, pues, los tienen cooptados y hacen ver la veeduría como lo peor, que ese fue el calificativo que utilizó este señor, lo hacen ver como lo peor ante esos personajes, ante las juventudes. Ustedes están juntando con lo peor de la comuna, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas y ese tipo de poderes que manejan toda esa hegemonía y todo ese poder económico y sumándole a eso las necesidades que se pasan ahora de los jóvenes de conseguir un empleo o alguna cosa, son suficiente poder para que estos chicos simplemente se vuelvan sus borregos o estos personajes, se conviertan en sus esclavos, porque eso es una cierta forma de esclavitud, porque hasta les limitan pensar o aportar, o seguirles la contraria, porque en caso tal de que les sigan la contraria o se rebelen, inmediatamente van a ser vetados de esos recursos. Entonces, el sistema nos pone también en unas dificultades bastante graves, pero es precisamente por eso, por la concentración del poder económico, porque es que al que tiene el poder económico nunca le va a ayudar a sus siervos
o a sus borregos, nunca, nunca les va a ayudar a llegar al estatus de él, porque a él no le conviene. A él le conviene simplemente mantenerlos como borregos, y es simplemente con dádivas y con migajas, pero nunca van a salir adelante, porque a él siempre le va a interesar mantener el poder y tener a esos borregos detrás de él. Jorge, Jenny, tenemos Juan Manuel Sepúlveda, es uno de los que hablábamos ahorita, que han venido varias veces al programa. Ya hay que enlistarlo, no, hay que enlistarlo, ya hay que ponerlo ahí en la lista para que empiece a ser parte del programa ya él, produciendo contenido. Sí, él es uno de los inversionistas, de los socios. Hay que cogerlo, que sea más bien inversionista, ¿ok? Sí. No, también, espérame, le leo, dice, saludos y un millón de ahora, de ¿qué? Un millón de felicitaciones por sus emisiones, en su emisión 200. Ustedes son ejemplo para la ciudad, adelante, y que sean muchos sobre la mesa más. También tenemos el saludo en video, ahorita enseguida lo vamos a ver. Nos estamos demorando un poquito con los videos y nos está alargando el tiempo. Y mira, Jorge, una cosa, Víctor, y es algo que, modestia aparte, no es por echarme flores, pero yo creo que el programa Sobre la Mesa, como dice Juan Manuel Sepúlveda, es un ejemplo. Es un ejemplo porque en la Comuna 6 es el único proceso de comunicaciones continuo durante 3 años que ha llegado a su emisión número 200. Y es para un ratito el COVID, pero ahí seguimos. Exactamente, exactamente. Pero entonces nosotros hemos llegado ahí con todas las pilas puestas, si con el recurso nuestro, ni siquiera recurso público, sino que con nuestro recurso. Y yo creo que esa ha sido la fortaleza, Víctor, porque los que tienen ese poder económico, como se enseñan todo a manejarlo con dinero, yo creo que por eso se les cortan los procesos, porque es que nadie les va a trabajar de gratis, ¿sí? Mientras que nosotros tenemos toda esa colaboración de nuestros compañeros del Vimpino, nuestro querido y preciado El Vimpino, de Camilo Tobón, de Johnny en sus principios, de este joven que ahora trabaja en La Raza, ¿cómo es que se llama? De apellido Jaramillo, que también estuvo con nosotros ayudándonos en la parte de producción. En fin, toda una cantidad de personitas que llegan a nosotros. Exactamente, de esos personajes que llegan a nosotros, pero porque saben que nosotros no estamos abusando de ellos y no tenemos con qué pagarles, y que hacemos este programa de corazón y hacemos este programa como una responsabilidad social, y que se le unen a este programa, mientras que los otros por A o por B tienen que pagar. Pero que esos muchachos, cuando no tienen plata o cuando no hay programa, tampoco se atreven a arrimar a Sobre la Mesa, porque sabe que si arriman a este grupo de trabajo, de una vez los van a vetar también, que es una gran tristeza, hombre, que lo hagan ver a uno como un demonio y que lo satanicen a uno en la comunidad con toda la gente, porque la gente hasta se cuida de arrimarse a nosotros, hasta en los espacios públicos, porque son vistos por esos cacicazgos que hay en la comunidad, y para que no sean regañados y sean vetados de todo tipo de proceso y de todo recurso económico. Dale, Víctor. Jenny, Jorge, permítame, yo presento otro Quijote que hay por aquí, que tenemos otro Quijote, que de esos que caminan por las ciudades de Medellín con su cabalgadura y con su lanza larga, toreando la exclusión, toreando la injusticia, toreando la corrupción. Y lo digo así porque recibió ese día, precisamente, que nos acompañó días antes o un día antes, había recibido un maltrato por parte de un jinete de la Policía Nacional, porque estaba precisamente acompañando una marcha en la ciudad de Medellín. Le estoy hablando de Virgilio Antonio Palacio Yepes. ¿Se acuerda que Virgilio saluda es con la mano izquierda? Él no lo saluda con la derecha nunca. Nunca. Jenny, ¿a usted lo ha saludado Virgilio con la mano derecha? Nunca. Con un abrazo en el corazón del lado izquierdo, porque el corazón es en el izquierdo y hacia abajo. Uh-huh. Saluda a Virgilio, porque tiene que ser en el izquierdo. Entonces, sí, a mí me dio mucho pesar también con Virgilio, cómo fue maltratado por la fuerza pública cuando utilizaron estos carabineros. De hecho, incluso
nos preguntábamos como ciudadanos y ciudadanas por qué utilizan los caballos en las movilizaciones, no deberían hacerlo. Y de hecho, por eso el alcalde tomó una decisión de no volver a utilizar, porque eso también es un maltrato para los animales, ¿sí? Pero de todas formas, pues es complejo. Y a Virgilio le dieron un palazo bien fuerte. Y bueno, y no solamente a los compañeros que también han violentado en las movilizaciones, a Luis Brito, por ejemplo, le quebraron los maxilares, pues le fracturaron los maxilares con estos bastones, ¿no es cierto? Porque es que realmente no son ni bastones de mando, con estos, ¿cómo es que le dicen? Los bolillos. Los garrotes, y, o sea, no, es que realmente aplican una fuerza excesiva contra los manifestantes pacíficos, que no debe ser, porque precisamente incluso el Consejo de Seguridad de la ONU ya le hizo también el reclamo y le hizo el llamado de atención a Colombia, porque este señor Duque va hacia a nivel internacional a decir que todo está muy bien, que aquí todo está que la paz con legalidad, que todo está fluyendo muy bien, cuando realmente nos están matando, nos están asesinando, y va y dice mentiras allá, y ya la gente a nivel internacional, con todas las denuncias que estamos haciendo, ya se están dando cuenta que realmente este es un gobierno fascista, un gobierno al que no le interesa la democracia, porque está cooptando las diferentes ramas del poder público, pero también las diferentes instituciones que le hacen el control también a ese poder público. Entonces, bueno, de todas formas, es un ejercicio también que desde la veeduría hemos realizado en visibilizar también las diferentes problemáticas. Y, por ejemplo, estuvimos también con Alejandra, ahora que recuerdo, Alejandra Ramírez, de Paz a la Calle, y también estuvimos con, ¿cómo es que se llama este muchacho de Derechos Humanos? Bueno, de la CUT, Germán Marín, de la CUT de Derechos Humanos, compartiendo también la información sobre la movilización social y política aquí en la ciudad y en el país, porque es que realmente estamos a puertas de un estallido social en Colombia, y es necesario también que ese estallido social se dé para ver si esta transformación se logra, porque aquí realmente hemos aguantado demasiado como pueblo colombiano. Entonces vamos a escuchar pues el saludito de Virgilio y para que continuemos. Desde la Corporación Nelson Mandela saludamos a la Veeduría Ciudadana, al Plan Estratégico de la Comuna 6 de Medellín y a su programa Sobre la Mesa en su emisión número 200. Corporación Nelson Mandela. Bueno, pues sí, ahí hemos tenido los de, yo pensé que todavía nos faltaba el de Juan Manuel, pero para lo que veo ya mandamos el saludo de Juan Manuel. Sí, no sé, lo que ustedes estaban diciendo en realidad, Jenny, es un asunto muy preocupante. Cómo se sataniza primero y se coloca en el grado de enemigo interno la protesta social, es increíble. Y así es el gobierno, es el tipo de gobierno que desafortunadamente tenemos, que señala las marchas, por ejemplo, la marcha reciente indígena y las diferentes marchas las satanizan, las llenan de supuestos infiltrados para poderlas de alguna manera judicializar o estigmatizar y no dejarla producir. Venga, antes de que, yo sé que ustedes ya tienen algo para decirme, pero venga, yo le doy la voz o el saludo, recibimos el saludito de don Etelberto Zapata, que también es uno de esos invitados que estuvo en el programa, pero que constantemente nos sigue y está aportando, porque es que ese es lo como lo que tratamos de hacer en este programa, y es que las personas que también están allá, que están escribiendo, pues estarlo comunicando constantemente para que le aporten al debate, a la conversación, y ahí don Etelberto ha sido pues un actor constante de estar enviando comentarios y de estar aportándole a la conversación que vamos haciendo aquí en Sobre la Mesa. Recibimos el saludito y ya para que ustedes
también comenten Jorge y Jen. Con hoy son 200 ediciones que, no hemos, que tenemos que saludar a esta veeduría ciudadana que ha trasegado el camino de lo territorial en todo Medellín y haciendo el trabajo que le corresponde a otros estamentos que prácticamente no los vemos actuar. Una gran felicidad y felicitaciones en esta 200ª edición y muchas, muchas albricias para esto. Soy el representante de Sintraín, el Sindicato de Trabajadores Informales de Medellín, donde nos han dejado participar y queremos que siga igual. Es ese ejemplo el que tenemos que seguir y otras veedurías tendrán que hacer este recorrido que ya lo ha hecho esta veeduría y que estamos prácticamente felicitando hoy. Soy Etelberto Zapata Gil para el servicio de esta comunidad y gracias por invitarnos a estos programas que se han dado constantemente. Muchas gracias a don Etelberto por el saludo que nos envía, pero también por el aporte constante que hace en el programa. Dale, Jenny. Sí, qué rico era Etelberto saludándonos. Pues Etelberto también es un líder social histórico, ¿no es cierto? Y que también impulsó este ejercicio desde el Sindicato de Trabajadores Ambulantes, que es necesario, y trabajadores informales. Es necesario también que reivindiquemos nuestros derechos laborales, ¿sí? Los trabajadores informales también tienen derechos y, pues, por lo general son vulnerados, sobre todo el derecho humano al trabajo. Porque, bueno, la fuerza pública también muchas veces no permite y el espacio público que se ubiquen en diferentes espacios. Vimos, por ejemplo, cómo en la pandemia a las mujeres tinteras del Parque Berrío las maltrataba de una manera exorbitante la policía, tanto que ese maltrato llevó a una mujer, porque las mujeres son muy presionadas, sobre todo por el alimento para sus hijos, ¿sí? Entonces, esta mujer muy, muy presionada, angustiada por el asunto económico, la necesidad económica, y al ver que no podían salir a vender los tinticos, se suicidó. Es decir, ese suicidio también, que incluso la policía tiene que también responder porque de alguna manera fue una presión que se le hizo para que no trabajara en el, para que las tinteras en el Parque de Río no pudieran vender sus tinticos. Y adicional, entonces ya empieza la administración municipal, hasta las puso a barrer y a trapear el Parque de Río, o sea, a ellas, a las tinteras. Porque eso, pues, y el Parque Berrío lo utilizan muchas personas, uno ve ahí, pero a las tinteras sí las pusieron. Entonces, también es el asunto de la subyugación y de la subordinación constante que se nos hace a nosotras las mujeres. Las señoras, para poder dar una contraprestación, para poder estar ahí vendiendo sus tinticos, tuvieron que barrer y trapear el parque y arreglar el parque. Y bueno, eso no es solamente responsabilidad de las señoras tinteras, era también responsabilidad de todos y de hecho responsabilidad de espacio público. Pero bueno, así estamos en este sistema patriarcal, machista, que incluso desde la misma alcaldía, pues se incentiva también este machismo y este patriarcalismo. Jorge, ¿ibas a decir algo? Yo no quisiera quedarme sin dar unos agradecimientos porque de pronto en algún momento me sacan de este espacio donde estoy. Les recuerdo que todavía estoy laborando y estoy aquí en un coworking que nos alquilaron en Laureles, entonces en cualquier momento me sacan, pero no quisiera dejar de lado darle unos saludos muy especiales a algunos personajes que nos han colaborado desde siempre. Destacar pues la gran colaboración de la Corporación Simón Bolívar por medio de la emisora comunitaria Zona Radio 88.4. Jenny, bienvenida mi hermana, bienvenida mi hermana, porque vos sos ese toque femenino que le hacía falta al programa y que
tenés el pago más preciado que nosotros te podemos dar, es el respeto, respetar tu opinión y darte un espacio en nuestro programa para que hagas de él lo que vos querás, porque sos bienvenida y, mejor dicho, caíste como anillo al dedo. Darle un agradecimiento muy especial también a Joana Mosquera, una comunicadora social. Piedraíta, o sea, se regañar otra vez. Pero es que es otra Mosquera que yo conozco en otro lado. Y a Joana Piedraíta, cuéntame, a Joana Piedraíta, un agradecimiento muy, muy especial porque esta chica ha sido una comprometida, una guerrera, y que sea, precisamente ha sido muy profesional y muy guerrero es porque han generado esa independencia, son independientes y no están postradas ante nadie y solitas han hecho su dinero, han gestionado sus proyectos y una cantidad de cosas. Ella, Joana, a la par de su pareja Hamilton, un agradecimiento muy especial a ellos dos, que los queremos mucho. Especial agradecimiento a Elvin Pino. No puedo dejar de agradecerle a nuestro amigo Elvin Pino, a ese profesional en la comunicación e información. No puedo dejarlo de lado. A Johnny, que en este momento está como, creo que es el director de la emisora en Iconia o Angelópolis, no recuerdo, pero está director de una emisora comunitaria en un municipio pequeño. También a Julio, pero Julio no estuvo tanto con nosotros. Julio, que también está trabajando con una emisora, pero sí a Lorenzo Jaramillo, que era el de que yo conversaba ahora, que ahora está trabajando en la sección de deportes de Raza Estéreo. Un saludo muy especial a él. Saludos especiales a Luis Carlos Piedraíta, hombre, que todo hay que decirlo. De pronto, ahorita cuando decía que yo no soy muy políticamente correcto, pero también reconozco las cosas buenas. Es el único Edil que ha estado acompañándonos, que viene al programa sin ningún problema y que está dispuesto siempre como a responder las preguntas que nosotros le hacemos, ¿sí? Un agradecimiento muy especial a él, a Juan Manuel Sepúlveda, que también ha estado con nosotros y que de hecho por ahí escuché un programita que salió de él, que él empezó a hacer en Facebook, muy interesante también, con invitados muy importantes, que espero que le vaya muy bien en ese proyecto de comunicaciones que apenas está iniciando y muy interesante me parece. Agradecimientos también, Oscar, nuestro amigo Oscar González, que es un gran líder en la Comuna 6. Él también ha vivido en la 5 y ha estado por allá en algunos procesos, pero ha estado mucho con la Comuna 6 y que hizo sus pinos especialmente fue con la Corporación Simón Bolívar. A Mónica Vélez, como directora pues de la Corporación Simón Bolívar, nuestro más sincero agradecimiento. A Camilo López, agradecerle también, y eso sí no lo puedo dejar de lado, es a nuestros patrocinadores, a nuestras familias que han estado ahí acompañando todo este proceso de veeduría y todo este proceso de comunicaciones. Sí, porque el tiempo que nosotros invertimos en estos programas y en el tiempo de veeduría, nosotros ese tiempo deberíamos de estar facturando por nuestras familias, pero son ellas las que nos permiten precisamente que nosotros hagamos estos procesos de comunicación y veeduría. Un agradecimiento a todas nuestras familias, que Dios nos las bendiga y nos las conserve siempre aliviaditas y vivas, que las queremos mucho. Agradecimientos a Samuel González, que no nos puede estar acompañando en directo, pero le mandamos un saludo muy grande también a nuestro querido amigo, otro Quijote más. Él también hizo parte de la veeduría a la educación en la Comuna 6. Fondos educativos, creo que él también estuvo acompañado del compañero Quintana. Quintana. En ese correcto. Y Víctor, hermano, Víctor, no te puedo dejar de agradecer. Víctor y yo somos dos personajes que tenemos muchas diferencias, pero nos respetamos mucho. Víctor, yo creo que la amistad entre nosotros dos no se ha terminado por Víctor, porque tiene una tolerancia, de acero. Yo soy el grosero y le soy muy honesto, pero Víctor no ha permitido que esta amistad termine y le agradezco todo lo que le he aprendido, todo, porque le he aprendido mucho. Mis más sinceros agradecimientos, mis más sinceras felicitaciones a ti, Víctor, a ti, Astrid,
porque ambos son unos guerreros tremendos, y que de ustedes he venido aprendiendo todos los días mucho, todos los días aprendo un poquito más. Entonces, muchas gracias a ustedes dos. Yo me hago todas estas despedidas y todos estos saludos, porque en cualquier momento me dicen, tenemos que salir, para poder salir de una sin que se me quede nada, nada así en el tintero. Vaya pensando, mientras tanto, si le queda alguno, vamos a escuchar el saludo de, mire, ahí con Elkin Pérez, Zapata, tuvimos conversaciones muy interesantes, tanto por fuera, o sea, cuando nos encontramos por la administración municipal reflexionando sobre presupuesto participativo, sobre la participación ciudadana, y también nos acompañó, yo creo que en dos o tres programas nos acompañó también aportando desde el conocimiento que tienen ellos de una organización muy, muy importante en la ciudad, que de la parte nororiental, siempre se me da el nombre, Jenny, si me ayudas, o Jorge. Elkin, ese es Viva la Ciudadanía. No, no. No, la que maneja Elkin Pérez, pues, o sea, Elkin hace parte de la corporación Convivamos. Exacto. Que trabajamos mucho con el tema de mujeres. Nosotras, incluso precisamente en el 2017 y 2018, con varias organizaciones de mujeres y Convivamos, construimos la Agenda Territorial de Paz, que esa es una herramienta construida para el año entrante, que ya vamos a empezar, porque en la política pública logramos que se instalara la dimensión de paz y ya se van a empezar a implementar esas agendas territoriales de paz. Entonces, y también con Convivamos realizamos un programa muy bonito que se llama Sanándome para la Paz. En la Comuna 5 lo logramos posicionar, pero no con el mismo nombre, pues porque también nos decían que este proceso era más como de Convivamos. Se llama, en la Comuna 5 se va a llamar Sanándome por la Paz, ¿sí? Sanándome por la Paz, no para la paz, pero de todas formas es un ejercicio también muy bonito que hace Convivamos, una organización muy empoderada de la ciudad. Sí, entonces vamos a escuchar el saludo de Elkin Pérez Zapata. Buenos días, ese es un saludo muy especial a los compañeros de Sobre la Mesa, en el cumplimiento de su emisión número 200. Unas felicitaciones y ahí seguimos atentos sobre la mesa viendo todos estos programas tan interesantes para toda la ciudad. Feliz día para todos y todas. Muchas gracias a Elkin por ese saludo. Bueno, no sé, ahí vamos colgados en 5. Y hay unos que son muy interesantes. Deme un espaciecito, por favor. Yo voy pasando algunos aquí, algunos saluditos. Antes de que no se nos vayan a quedar, sí. Entonces vamos a escuchar el saludo de Octavio Mejía, que es un compañero de la. Él es del Consejo Comunal de Planeación de la Comuna 16 Belén, que también estuvo varios programas y que hace parte de la mesa directiva del Consejo Comunal de Planeación de la Comuna 16 Belén. Buenas tardes para todos, soy Octavio Mejía Martínez, integrante de la mesa directiva del Consejo Comunal de Planeación Participativa de la Comuna 16. Quisiera expresarle a la veeduría ciudadana el plan estratégico de la Comuna 6 y a su programa virtual Sobre la Mesa, unas fraternales felicitaciones por llegar al programa número 200. Llegar a esta emisión en un medio como el actual es una proeza y merece un gran reconocimiento a la veeduría ciudadana, a Víctor y al equipo de trabajo y a todos sus asiduos oyentes. Sobre la Mesa es un espacio que trata las temáticas que nos afectan como ciudadanía y a la vez de formación ciudadanas, críticas y con sentido político, que tanta falta hacen actualmente. Unas fraternales y solidarias felicitaciones a todos ustedes y esperamos que este espacio se fortalezca y perdure por mucho más en el tiempo. Un abrazo. Bueno, venga, otro y ya hablamos. Otro saludito, ¿no? Quería agradecerle especialmente pues al profesor Carrión, que estuvo en el programa. Yo creo que una de las cosas que nosotros hemos tratado siempre
tanto en el programa como en el ejercicio de control social, es que se impregne mucho de la rigurosidad y de la academia, y que pues, por supuesto, el debate, lo dicho sea coherente. Y en esto, personajes pues como el profesor Carrió nos han ayudado mucho para ir. Hicimos una reflexión muy interesante con él respecto a tres temas que en ese momento estaban en boga en la ciudad, como era el tema del debate de ciudad sobre Hidroituango, ¿no es cierto? El tema también de la atención de la emergencia y también el tema del presupuesto participativo, que lo pudimos abordar. Tres temas de mucho calado y que nos brindó muchas luces ahí el profesor Carrión. Vamos a escuchar el saludo del profesor. Un saludo muy especial para las y los integrantes de la Veeduría Ciudadana de la Comuna número 6 de la ciudad de Medellín. Mi nombre es Jaime Carrión, soy politólogo y soy defensor de derechos humanos. Quiero aprovechar para reconocer el esfuerzo que viene haciendo la Veeduría con el programa Sobre la Mesa, que ya cumple su emisión número 200. Creo que hay dos logros muy significativos a propósito de Sobre la Mesa. En primer lugar, es poner en voz alta los temas de los cuales conoce la Veeduría Ciudadana al hacer seguimiento a la gestión pública. Y en segundo lugar, es el de ofrecer criterios a la ciudadanía y ofrecer reflexiones que sin duda logran cualificar la ciudadanía en el territorio y en general en la ciudad de Medellín. Qué bueno pues que existan programas como Sobre la Mesa y les deseo muchos éxitos en lo porvenir. Bueno, no, muchas gracias al profesor Carrión que nos manda ese saludito. Jaime Alberto Carrión. Yo no sé si ustedes algo de esto que estamos hablando, pues, sobre los saludos. No, al profesor Carrión, pues que también empieza un proceso de comunicación bien interesante y que tiene unos invitados muy importantes también, y es para hablar temas de política y muchos éxitos en ese proyecto de comunicaciones. Es que miren, muchachos, es precisamente lo que yo vengo insistiendo desde hace mucho rato. Las herramientas existen para poder hacer comunicaciones alternativas, comunicaciones independientes y poderle llevar a la comunidad una información en el momento, al instante, en caliente. Pero infortunadamente desde las gobernanzas locales no han querido hacerlo. Y es una reclamación que nosotros como veeduría siempre tenemos. Nosotros, la veeduría, las juntas administradoras locales de la Comuna 6, ¿por qué no hace sus sesiones, que todo el mundo las vea, la asocomunal? En fin, todos estos entes y todos estos ámbitos de la gobernanza local, ¿por qué no utilizan este tipo de herramientas para poder llevar la comunidad una información clara, pertinente y que además de ello la comunidad los conozca como tal? Entonces ya no se puede decir que no hay con qué hacer las cosas y ya cumplir con la ley 1712, que es la que les manda a ser transparentes y a hacer pública toda la información que ustedes emanan. Entonces, muchos éxitos para el señor Jaime Carrión, para Juan Manuel, que están empezando en esos procesos de comunicaciones. Antes de que continúen, porque ya por allí están levantando mesas, continúo con los saluditos, si me los permite. Yo sé que faltan por ahí cuatro saludos, pero antes de irme, a nuestros camaradas de la Corporación Mundo Nuevo, hermano. A ellos no podemos dejarlos de saludar, Jaime Higuita, nuestro compañero César Calleja, que afortunadamente ya se encuentran mucho mejor de salud, a Oscar Quinto, a Edgar, un saludo muy especial para nuestros compañeros que siempre han estado también ahí con nosotros, acompañándonos en todos estos procesos de crítica, en todos estos procesos de comunicaciones. A ellos un cordial saludo y un abrazo bien grande para nuestros compañeros de la Corporación Mundo Nuevo. Continúa, Víctor. Jenny va a decir algo. Bueno, No, tenemos los saluditos, Dulce, para que avancemos con los saluditos. listo. Mire, en un programa que hicimos recientemente sobre el tema de juntas de acción comunal, de la transparencia y el proceso de juntas de acción comunal que se viene
para Colombia entero, porque en abril se va a hacer elección de dignatarios de juntas de acción comunal. Nos logramos un contacto muy interesante, que es con la veeduría a la participación ciudadana y a las juntas de acción comunal. Y logramos con ellos, pues ya fuera del programa, ir conversando cosas respecto a uno cree que porque es Bogotá, que es la capital, que las cosas son diferentes a la provincia, pues a Medellín, a Antioquia, y desafortunadamente la corrupción no está metida por todo el país, y los mismos problemas y fenómenos que tienen las juntas de acción comunal, como es el clientelismo, como es el cacicazgo, como son la concentración de la participación, presidentes que llevan, quieren pensionarse ahí, aunque ahí no hay pensión, pues eso afecta a las juntas de acción comunal. Y pensábamos que era nada más aquí en la Comuna 6, nos dimos cuenta que no, que en la ciudad también muchas adolecen de esa problemática. Y ahora nos estamos dando cuenta que es todos los organismos comunales los que tienen unos problemas preocupantes. Entonces, con esta veeduría estuvimos conversando y hemos logrado tener otras, pues como ir haciendo lazos para seguir conversando sobre el tema de veeduría ciudadana, perdón, de juntas de acción comunal, porque para nosotros es muy importante, porque las juntas de acción comunal son la base del desarrollo en cuanto a la participación ciudadana. Es a las juntas de acción comunal donde llegan los habitantes y es a las juntas de acción comunal donde llega la administración. Y desde ahí se debería empezar a construir endógenamente el desarrollo de los barrios y sectores. Sin embargo, ese fenómeno está afectando y está evitando, y en la Comuna 6 principalmente, que está capturada los organismos comunales por el presidente de Asocomunal y su organización de contratación, pues el desarrollo y la participación de estas organizaciones ahí se ve afectado. Por supuesto, también las juntas de acción comunal en sus sectores también son afectadas por esos fenómenos. Entonces estuvimos hablando con Carlos Alberto Acuña Reina, quien nos mostró cómo también en Bogotá pasa lo mismo. Y por ahí por el WhatsApp nos han mandado un montón de información mostrando cómo en algunas ocasiones los presidentes se niegan inclusive a que los habitantes del barrio utilicen el espacio comunitario como es la sede de la Junta de Acción Comunal, y tienen que acudir a autoridades para que les permita usar esos espacios. Bueno, el saludito está lejos. Antes de que continúen, yo me tengo que retirar ya. Ya van a cerrar esto acá, entonces me tengo que retirar. A usted, Víctor, mis mayores agradecimientos y admiración. Mi compañera del alma, Jenny, mi admiración grande, grande, y muchos agradecimientos por estar con nosotros. Los quiero mucho. Pues que esto no se lo digo a cualquiera. Los quiero mucho. Tiene el corazón como un aeropuerto y que... como el estadio en pleno clásico, oiga. Nos estamos viendo. Vamos a estar otros 200 programas más con la ayuda de Dios. Muchas gracias por estar conmigo, muchas gracias por todas sus enseñanzas. A las personas que nos están viendo, Eudren, Juan Manuel, el profesor Carrión, a todas las personas que nos vayan a escuchar después, un saludo muy especial. Gracias por acompañar este proceso y, como les digo, preparados psicológicamente para hacer otros 200 programas más. Una buena tarde, compañeros. Listo, un abrazo fuerte, Jorge, que te vaya muy bien. Vamos a ver entonces el saludo del compañero Carlos Alberto. Muy buenas tardes, reciban un cordial y caluroso y fraterno saludo desde la Veeduría Nacional de la Participación y Acción Comunal Benacol. Hoy estamos de celebración, festejamos la emisión número 200 del programa de la Veeduría Ciudadana de la Comuna Sexta de Medellín, en cabeza de nuestro buen amigo Víctor. Este tipo de ejercicios nos hacen creer en una Colombia mejor, en una Colombia posible, en la que sea la ciudadanía la que se empodere y realmente sea la que elija lo que se debe hacer y de la manera que se debe hacer. Don Víctor, no queda más que extenderle nuestros agradecimientos a nombre de toda la Comuna Sexta de Medellín, de todo Medellín y de todo Colombia, porque este tipo de ejercicios son los que hacen posible una mejor Colombia. Tengan una excelente celebración de este programa número 200 y que no sean solamente 200, que sean 1.000, 2.000, 5.000, que sean 10.000.
porque Colombia merece este tipo de ejercicios. El compañero nos puso la vara muy alta, Jenny, 10.000 programas nos puso de meta. ¿Será que los cumplimos o qué, Jenny? Está como difícil la cosa, ¿no, Jenny? Pues está difícil, pero vamos, vamos por esa. Bueno, no, muchas gracias. Como les estaba diciendo, ahora estamos, pues vamos fortaleciendo lazos y creando pues nuevos contactos para seguir hablando de este tema que nos apasiona. Jenny, me voy a ir de una vez a hacer la presentación del siguiente saludo. Es un aliado estratégico, un aliado que hemos venido trabajando hace rato con Transparencia por Colombia. Venimos trabajando desde hace, no sé, 4 o 5 años, primero inicialmente, pues muy tangencialmente, muy en temas específicos, y hoy estamos haciendo unos trabajos, pues ya participando de la red de facilitadores a nivel de Colombia, un ejercicio muy interesante de articulación entre ejercicios de control social, de control ciudadano, que venimos fortaleciendo ahí, y la estrategia de comunicaciones que se viene construyendo, normatividades que estamos buscando para que el control social y quienes hacen denuncia no sean satanizados. Son varios los temas que venimos trabajando con Transparencia por Colombia, y les agradecemos mucho que nos acojan desde sus propuestas de control social, y ahí vamos intercambiando conocimientos y, por supuesto, apoyándonos en este ejercicio que es tan complejo. Vamos a ver el saludo, Jenny. Desde Transparencia por Colombia queremos enviar un especial saludo a la veeduría del Plan Estratégico de la Comuna 6 de Medellín, un aliado fundamental en la lucha contra la corrupción. Felicidades por todo el trabajo que realizan. Felicidades por promover la participación ciudadana y por ejercer vigía cívica a los recursos públicos. Bueno, Jenny, ahora sí, cuénteme. Jenny, nos están faltando dos saludos. Coloquémoslos de una vez. Y Jenny, porque quiero dejar el último, uno que me parece, pues no, ya enseguida lo vamos a escuchar. Vamos a escuchar dos seguidos. Uno va a ser el de un amigo, hay que decirlo así. Es un amigo, con él hemos compartido mucho. Nos ha ofrecido, inclusive, y le agradecemos en el alma, que nos traslademos allá al barrio Santander a hacer nuestro ejercicio allá. Nos pone a disposición su sede para que estemos allá. Muchas gracias a don Francisco Romero y, por supuesto, pues a la Casa de la Cultura Santander por siempre haber estado de brazos abiertos con nosotros. Hemos compartido muchas cosas aquí en la comuna en el tema de participación ciudadana, y este es el saludo que nos envía don Francisco. Soy Francisco Romero, desde la Casa de la Cultura del barrio Santander. Un saludo muy agradable y muy fraterno para la gente de Sobre la Mesa, desde la veeduría del Plan Estratégico de la Comuna 6. Es excelente el trabajo que hacen y me gusta mucho. Felicidades por el programa número 200. Bueno. Por ahí está Luz Amparo Mejía, un saludo muy especial para Luz Amparo, que ya pasamos su saludo. Jenny, voy a terminar aquí para que vamos cerrando. Este saludo, nos quedan dos, lo voy a presentar de una vez. El saludo de Oscar Mesa. Oscar, Jenny, vos sabés, como vos también llegó aquí a la estrategia de comunicaciones y estuvo acompañándonos hasta que sus actividades propias, sus actividades familiares y todas las ocupaciones que uno tiene como persona le permitieron, nos estuvo acompañando, sigue siendo un aliado, sigue siendo un amigo, un colaborador de este programa, y nos envía un saludo, pues, para con motivo de estos 200 programas. Buenas tardes, Víctor. Un cordial saludo de mi parte para usted y todo el grupo que conforman la veeduría al Plan de Desarrollo de la Comuna 6. No podía dejar pasar desapercibida la ocasión para manifestarles mis felicitaciones con ocasión a que en el día de hoy llegan ustedes a la edición número 200,
en las emisiones de esa herramienta tan fundamental como son las estrategias de las comunicaciones, por medio de las cuales dan a conocer muchas de las actividades se llevan a cabo desde la organización misma, sino también las que tienen que ver con lo social, comunitario, y que atañen no solo a las que son inherentes al sector, también se incluyen otras tantas de interés a nivel de ciudad. Es un reconocimiento por demás muy bien ganado y merecido a esa denodada labor que implica tener mucho compromiso, dedicación y responsabilidad en procura del bienestar social de las comunidades, a veces hasta con riesgos para la integridad personal misma. No es fácil llegar a alcanzar una cifra tan alta y representativa como esta en una labor que implica mucha dedicación y sacrificio, por lo general trabajando con las uñas, a brazo partido, sin el mínimo de recursos o apoyos distintos a los aportes económicos o técnicos de los familiares y allegados, dado que hasta el momento actual no se vislumbra ningún soporte provenga desde el sector oficial para este tipo de organizaciones que tanto aportan al bienestar de las comunidades. Cabe resaltar ese incondicional apoyo y colaboración de todas las personas que están vinculadas a la organización con sus valiosos y desinteresados aportes. Para mí fue de gran satisfacción esa bonita experiencia de haber podido tener la oportunidad durante algún tiempo en ese largo trasegar de compartir e interactuar con ustedes, también con todo ese público maravilloso que les apoya y les respalda con su interés y paciencia de estar pendientes cada semana en las dos emisiones del programa. Un saludo muy especial a Joana, Jorge, Samuel, Oscar, a Hamilton y a los demás cuyos nombres de momento se me escapa nombrarlos, pero que no por ello son menos importantes. Muchos éxitos a futuro. Dios los proteja y les bendiga, les dé mucha vida y salud, ánimos de seguir adelante y lograr otros tantos y muchísimos más programas. Incondicionalmente, siempre estaré con ustedes en la medida que mis capacidades me lo permitan. Bendiciones, mucha suerte, siempre adelante. Bueno, y el último Jenny es un saludo que nos envían desde la Secretaría de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín. Entonces, voy a ese saludo para que nosotros nos despidamos porque nos cogió la noche hoy. Listo, dale, listo. Desde la Secretaría de Comunicaciones queremos extender una sentida felicitación a la veeduría del Plan Estratégico de la Comuna 6 por llegar a su emisión número 200 del programa Sobre la Mesa, desde el cual comparten temas de interés para toda la comunidad. Nuevamente, un agradecimiento por seguir trabajando en la comunicación comunitaria. Bueno, Jenny, ese era el saludo pues desde la Secretaría de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín. Ahí cumplimos ya. Jenny, estos saludos los vamos a subir a Facebook para que queden individualmente. Cada uno de los saludos queden ahí en Facebook. También los vamos a subir a YouTube para que estén ahí esos saludos de esta conmemoración, de esta, pues, el programa número 200. Queríamos hacer algo distinto. Jenny, vamos a llamar desde el programa 171, la era de Jenny, que fue a partir de cuando llegaste y nos empezaste a colaborar de esa manera tan, tan eficiente y tan, pues, tan pertinente como lo has hecho.
Víctor, no, más que pedir, yo lo que tengo es que agradecer en realidad. Muchas gracias al equipo de la Veeduría, del Plan Estratégico de la Comuna 6, a toda esta estrategia de comunicaciones que también está planteada desde la Veeduría. Y muchas gracias por la receptividad, por el equipo humano también, por todas, a Joana también le doy muchas gracias por toda su aceptabilidad. Y con toda la intención de continuar en este ejercicio desde las comunicaciones populares, haciendo también ese enlace con las comunidades y permitiéndoles también generarse a través de los programas que les traemos y de los invitados e invitadas, generarse y formarse una opinión crítica, una opinión que les permita también cualificarse y también que esa participación sea una participación cualificada. Entonces, muchas gracias a la veeduría del Plan Estratégico. Vamos a continuar con este ejercicio y muchas gracias a ti también, Víctor, por toda la paciencia que me has tenido, por todo tu apoyo, por toda tu amorosidad, porque eres un ser humano bastante tranquilo, muy, muy profesional, muy humanista, o sea, eres un ser humano invaluable y que muchas gracias por el impulso a este programa, felicitaciones a la veeduría, hay que continuar ejerciendo esta labor y bueno, fortaleciéndonos cada día más. Un abrazo muy fuerte para todos y todas. Bueno, sí, yo aprovecho entonces también, no, muchas gracias Jenny, la verdad es que hemos logrado ir constituyendo un equipo que nos permite hacer este tipo de programas y llegar al programa número 200. Una sola persona no lo puede hacer, tiene que ser todo un equipo y ahí agradecer, como decía Jorge, Joana, Hamilton, Pino, que está siempre ahí pendiente y me estaba diciendo que no se escuchó el audio de don Francisco, lo vamos a estar subiendo a Facebook para que quede ahí también el audio de don Francisco. Y a todas las personas que de una u otra manera le han ayudado a este programa, Weimar Guarín, hay un montón de gente que se nos va quedando sin mencionar, pero que le han aportado mucho a la posibilidad de realizar este programa. A ustedes, pues, los que nos ven y nos escuchan sin ustedes, es muy difícil, inclusive los que nos ven para darse cuenta si estamos haciendo las cosas bien o mal, pues también, o para de pronto de que nos ven pero que no nos querían ver, muchas gracias también, de todas maneras vamos a continuar, el próximo miércoles les tendremos otro programa de interés, a todo el equipo muchas gracias, a Jenny por supuesto muchas gracias, que tengan, me voy a despedir ya Jenny, no es cierto, ya te habías despedido, bueno, sí, que tengan un resto de, listo, que tengan un resto de tarde muy feliz, ahí nos disculpan que nos hayamos extendido tanto.